Bien, muchachos, continuamos con la misma, a ver, la misma rutina, ¿ya? Te lo redondeo. Cada vez que tengas una pregunta donde te hablen de un grupo de obreros, que ya sabes, pueden ser personas, pueden ser máquinas, pueden ser animales, te mencionen un grupo de obreros que van a hacer determinada obra en ciertos días, trabajando ciertas horas diarias, trabajando con cierto rendimiento. Eso ya sabes que esos son datos agregados. Pero si te hablan de obreros que van a hacer una obra, es una pregunta de regla de tres. ¿Y qué es lo primero que debes hacer? Averiguar si se conoce el valor de la obra. Ese es el resumen, es sencillo. Si yo veo que se conoce el valor de la obra, me dan su valor numérico, 200 metros cuadrados, 300 metros cúbicos, o la obra es una figura geométrica de la que yo puedo calcular su volumen o su área, entonces estoy en un problema donde voy a aplicar el método de las rayitas cruzadas. Porque ya sabes que eso se aplica cuando se conoce el valor de la obra. Pero si estás en un problema donde te mencionan grupo de obreros que van a hacer cierta obra y cuando tú ves el valor de la obra no aparece, su valor numérico, no te lo dan, y tú ves que es algo que no se puede calcular, no se puede medir, ah, entonces estás en el caso 2, valor de la obra no se puede medir, no se puede calcular, no me lo dan. ¿Y qué tengo que hacer? Asumirle un valor, aplicar el método 2, que es asumir un valor para la obra. ¿Y cuál? ¿Te acuerdas cómo y cómo se asume el valor? El valor de la obra es el producto de todos los que participan para trabajarla, para hacerla. Si mencionan que participan obreros y lo van a hacer en ciertos días, entonces la obra vale el producto de obreros por días. Punto. Si te mencionan que, por ejemplo, van a participar 10 obreros para hacer una obra en 20 días. Escucha, 10 obreros en 20 días, trabajando 5 horas diarias. Entonces, ¿cuánto valdría la obra? 10 por 20 por 5. ¿Ya? O sea, yo tengo el valor de la obra para mí, yo lo voy a asumir. Voy a tomar como que la obra vale, repito, el producto de obreros por días por horas diarias. Si es que mencionaran las tres. A veces te van a mencionar rendimiento, entonces el valor de la obra sería obreros por días, por horas diarias y por rendimiento. Todo eso valdría la obra. ¿Ya? Y en resumen, mira, es algo tan sencillo. ¿Qué es lo que 5 obreros avanzan en 8 días? Entonces, yo puedo imaginariamente hacerme la idea que, a ver, se puede tomar un valor, mira. Todo esto para mí es lo que dije, lo que 5 obreros avanzan en 8 días. Ya, pero ¿puedo saber cuánto valdría lo que 5 obreros avanzan en 8 días? Claro, el producto de 5 por 8. O sea, si para mí esto representa todo lo que 5 obreros hacen en 8 días, entonces todo esto vale 40. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que 5 obreros hacen en 8 días trabajando 10 horas diarias? Trabajando en 8 días, trabajando 10 horas diarias. Ah, entonces, lo que harían estos muchachos en este tiempo trabajando 10 horas diarias sería 5 por 8 por 10. Vamos, el producto de los tres, todos los que participan para avanzar ese trabajo. 5 por 8, 40 por 10, 400 vale esto. ¿400 qué, profesor? ¿400 metros? ¿400 soles? ¿400 obreros? No, no tiene unidades, simplemente. Todo esto es algo que vale, equivale a un 400. Nada más, ¿ya? Ahora sí, muchachos, vamos a ir puliendo el método conforme resolvamos más problemas, ¿ya? A ver, empezamos. Pregunta 11. A ver si me pasa una reglita por ahí, amigo Alex. Gracias, gracias. Ya está, dice así. A ver, 20 obreros hacen una obra en 15 días de 10 horas diarias. Es una pregunta de regla de 3, clarita. Un grupo de obreros que van a hacer una obra en cierto tiempo trabajando 10 horas diarias. Y entonces, ¿qué debo hacer ahora? Ver si esta pregunta pertenece al tipo 1 o al tipo 2. Dime tú, a ver desde casa, ¿cuánto vale la obra a realizar? ¿Se conoce el valor de la obra? No, ¿verdad? Muy bien, no. Solo dice 20 obreros hacen una obra, nada más. Cada vez que los problemas te llegan, se hace un trabajo, se hace una obra. Eso significa no saber su valor, es muy general, ¿sí? Voy a hacer un trabajo, ¿sí? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto vale? Mídelo. Voy a hacer una obra, no se conoce, ¿ya? Entonces yo ya sé que estoy en el tipo 2.
O sea, vamos a asumir cuánto vale esta obra. A ver, asúmelo. ¿Y cuánto vale hacer esta obra? Bueno, pues sí, los 20 obreros van a hacer una obra en 15 días de 10 horas diarias de trabajo, es porque la obra vale 20 por 15 por 10. ¿Estamos? Sería 20 por 15 y por 10. Todo eso es el valor de la obra. A ver, no lo multipliques, déjalo ahí nada más, porque 20 por 15, 300 por 10, 3.000 vale mi obra. Sí, pero te dije temprano. El valor de la obra, déjalo expresado. Lo que sí no olvidarte nunca de tomarlo bastante en cuenta es el tiempo en que se avanza esa obra, ¿eh? Por eso lo subrayo ahí, es lo que van a demorar. ¿Qué debo hacer ahora? No olvidarte que en estos problemas, donde tú vas a asumir el valor de la obra, esa obra al final, esa es la clásica, ya acostúmbrate, apréndelo el modelo. Cuando estás en el tipo 2, esa obra siempre se hace por etapas, siempre. A veces se hace en dos etapas, en dos partes, a veces se hace en tres partes, a veces se hace, he visto casos de problemas del tipo 2, donde la obra se hace en cuatro etapas. ¿Cómo así cuatro etapas? A veces dicen, los 5 primeros días trabajaron 10 obreros, los 3 días siguientes trabajaron 8 obreros, 2 días después solo trabajaron 3 obreros. Y los días finales trabajaron 15 obreros. La obra se hizo por partes. Pero si yo ya tengo el valor de mi obra, así esa obra, se haya hecho en dos partes, se haya hecho en tres partes o en cuatro partes, la suma de lo que vale todos los avances me tiene que dar el valor total de la obra. Punto. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Una vez que ya sé cuánto vale mi obra, ahora esta obra la voy a igualar ¿a qué? A la suma de lo que vale cada avance realizado de mi obra. ¿Ya? Si la obra se hizo en 3 etapas, entonces la suma de lo que se hizo en la primera etapa, más la suma de lo que se hizo en la segunda etapa, más la suma de lo que se hizo en la tercera, me tiene que dar ese valor. Si la obra solo se hizo en 2 partes, en 2 etapas, entonces la suma de ambas me tiene que dar su valor. ¿Ya? Y para saber cuánto vale cada parte, ojo, mira acá, para hacer la obra participan 3 obreros, días y horas diarias. No olvidarte que este 10 es que horas diarias, mejor lo voy a poner hasta que ya te acostumbres. Ya, entonces mira, si para hacer la obra participan obreros, días y horas diarias, entonces para hallar lo que vale cada avance, debo saber igual el valor de las tres en este avance. Si yo quiero saber cuánto vale esto que se avanzó, entonces necesito tres cosas. ¿Cuántos obreros trabajaron? ¿En cuántos días lo hicieron y cuántas horas diarias trabajaron en esta parte? Si yo ya tengo el valor de las tres, entonces ya puedo saber cuánto vale este avance. El producto de los tres, igual. Lo mismo acá. En cada avance se debe conocer cuántos obreros trabajaron en esta parte, cuántos días demoraron trabajando esta parte y cuántas horas diarias laboraron en esta parte. El producto de los tres me dará este valor. Y así acá también. Plantea nada más. Entonces vamos a ver ahora sí en cuántas partes se hizo esta obra. ¿Ya? A ver. Seguimos con la lectura. Ahí está. A ver, dice, 20 obreros nuevos, ¿eh? 20 obreros hacen una obra, pues, así general, en 15 días de 10 horas diarias. O sea, mi obra vale 20 por 15 por 10. A ver, después del cuarto día, deciden terminar la obra 3 días antes de lo establecido. Mira, cada vez que haya un cambio en lo que se planeó, porque en realidad lo que se planeó fue que los 20 lo iban a hacer en 15 días trabajando 10 horas diarias, eso es lo planeado. Pero cuando me dicen acá, después del cuarto día, deciden terminar la obra 3 días antes de lo establecido. O sea que, ¿cómo lo entiendes tú? Que los 4 primeros días es 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros días estuvieron trabajando los obreros tranquilos, conforme habían quedado, estaban trabajando normal. Pero después de los 4 primeros días, por eso dice bien claro, después del cuarto día empezaron con los cambios. A veces se retiran obreros, a veces llegan más obreros, a veces trabajan más horas diarias ya después del cuarto día. Eso ya depende de lo que el problema te hable. En este caso, dice, o sea, después de 1, 2, 3, 4. Después del cuarto día,
ya prácticamente empiezan los cambios. Entonces, la primera etapa avanzada fue acá, lo que se hizo en los cuatro primeros días. A ver, representemos, ¿qué es lo que se hizo en los cuatro primeros días? Y luego, ¿qué es lo que se hace después ya, con los datos cambiados? Cambiado los obreros, cambiado las horas diarias, qué sé yo. Es tan sencillo, es como si yo te dijera, ¿qué es lo que los 20 obreros habrán hecho en los cuatro primeros días? Sería 20 por 4, ¿sí o no? Sí, pero aguanta, pues. No solo han trabajado 4 días, sino también han trabajado 10 horas diarias, porque se entiende que al iniciar el primer día de trabajo, el segundo, el tercero, están iniciando conforme se había quedado. ¿Cómo, y cómo habían quedado? Que los 20 lo iban a hacer en 15 días de 10 horas diarias. Entonces, si yo te pregunto, represéntame lo que se hizo en los 4 primeros días. Lo que tendría que hacer es empezar a multiplicar. ¿Cuántos obreros empezaron trabajando el primer día, segundo, tercer día, cuarto día? 20. ¿Por cuántos días? Ahí está. ¿Cuántos días dije yo que quiero yo? Lo que trabajaron los 4 primeros días. Ya está. Pero te dije además hace rato, tengo que poner obreros, días y horas diarias. Ya, perfecto. ¿Y cuántas horas diarias trabajaron los 4 primeros días? Bueno, se entiende, pues, las 10 horas diarias con las que se empezó el trabajo, ¿no? Así empezaron todos los obreros. Ya, eso es lo que se hizo los 4 primeros días. Ahora sí, este valor lo tengo que sumar con lo que se hace después. ¿Y, ¿y cuánto vale lo que se hace después? Seguimos leyendo. Dice, después del cuarto día, deciden terminar la obra 3 días antes de lo establecido. A ver, 3 días antes de lo establecido. ¿Cuál era lo establecido? Acá está, hacer la obra en 15 días. Si quieren terminar 3 días antes, ¿qué significa terminar 3 días antes? Compara. ¿Qué significa? Muy bien. Que toda la obra se debe hacer en, muy bien, en 12 días nada más. Si deciden terminar 3 días antes de lo establecido, repito, ¿verdad? Quiere decir que toda la obra solo se debe terminar en 12 días. Pero como ya en esta primera etapa se avanzaron 4 días, entonces en la segunda etapa solo les quedaría 8 días más por trabajar. También cuando mira comparado, si la primera etapa lo hacen en 4 días y la segunda etapa lo hacen en 8 días, ¿en cuánto tiempo se ha hecho la obra? 4 más 8 en 12 días. Y como se había quedado hacerlo en 15, lo están terminando 3 días antes de lo establecido, ¿o no? Sí. Pero algo tan lógico. Si tú quieres terminar la obra 3 días antes de lo establecido, ¿qué tienes que hacer si quieres terminar antes? Yo creo que hay dos opciones. O traigo más obreros para que me ayuden y terminemos antes, o trabajo más horas diarias para terminar más rápido. O inclusive hasta los dos. Hasta puedo tomar las dos opciones. Traer más obreros que me ayuden y trabajar más horas diarias, más horas al día, para terminar antes de lo establecido, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar acá. Después del cuarto día deciden terminar la obra 3 días antes de lo establecido, por lo que aumentaron en una hora el trabajo diario y el número de obreros en X. ¿Ves? O sea, tomaron las dos opciones. Aumentaron en una hora el trabajo diario. O sea, que ya después del cuarto día ya no trabajaban 10 horas diarias, sino 11 horas diarias. ¿Está bien? Clarito. Aumentaron en una hora el trabajo diario. Y el número de obreros en X. O sea que después del cuarto día, en esta etapa que viene, ya no van a trabajar 20 obreros, sino 20 más X. ¿Y cuántas horas diarias? 11 horas diarias. O sea que ya puedo representar lo que se hizo en la segunda etapa. Claro, pues ya tengo obreros, días y horas diarias. A ver, en la segunda etapa, ¿cuántos obreros participaron? Ya no le pongas 20. 20 más X. Ya, ¿y cuántos días trabajaron en la segunda etapa? Acá está. 8 días. Ya estamos, borramos entonces. Y sería obreros por días, que solo son 8. Ahí está, el tiempo que trabajaron. Y por horas diarias. Bueno, dice que después del cuarto día aumentaron en una hora el trabajo diario. O sea que si en esta primera etapa se trabajaba 10, en la segunda etapa se trabajaba 11. Ya, ese es el planteo correcto, mira. De ahí se interpreta clarito, ¿verdad? Mira lo que escrito, se interpreta clarito. A ver, ¿cómo interpretaría yo? Que en la primera parte trabajaron 20 obreros durante 4 días al ritmo de 10 horas diarias. Y en la segunda parte ya no trabajaron 20 obreros, sino 20 más X, que se aumentaron. Y la segunda etapa se hizo en 8 días y al ritmo de 11 horas diarias. O sea que toda la obra se ha hecho en 2 etapas y el tiempo total, 4 acá más 8 acá, 12 días.
pues, lo habrás hecho en 12 días. Y los 20 obreros pensaban hacerlo en 15 días. O sea que la obra se está haciendo 3 días antes de lo establecido. Cumple todo. ¿Ya? ¿Qué te queda ahora? Operar. Mira, te voy haciendo una jugada acá para que ganes tiempo, ¿ya? Tú puedes multiplicarlo, 20 por 4 por 10, 20 por 15 y operar. Son números, en este problema está fácil multiplicar 20 por 15 por 10, en la mente. Pero ¿qué iba a pasar si acá hubiera sido 24 por 18 por 11? Ah, imagínate, si hubieran sido otros números más feos, me refiero. ¿Cuánto hubiera sido 24 por 18 por 11? No lo vas a estar multiplicando, ¿sí o no? ¿Cuánto te vas a demorar? Ya, entonces, una forma algebraica, de poder simplificar esta ecuación que nos quedó, es no operar, sino buscar los factores comunes. ¿Cómo así los factores comunes? Entre los dos, mira, el factor más grande que se repite entre los dos. ¿No te das cuenta qué es? Y lo voy a encerrar, ¿ya? Ahí está. Tú sabes que 20 por 15 por 10 significa 15 por 20 por 10. Es lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo te digo 15x? ¿Qué significa en realidad 15x? 15 por x, ¿o no es así? ¿Ya? Entonces, cuestión algebraica sencilla. Todo este paquetito 20 por 10, 20 por 10, lo veo acá también. ¿No te das cuenta? Acá está. Y como está este 20 por 10 multiplicado por un 15, es como si fuera 15 veces esta figura verde. Como que esta figura verde fuera un X. O sea, toda esta parte significa 15 por X. Mira de acá. 4 por X también. La misma cosa. Entonces, voy a restar nada más. Como si fuera 15X y acá 4X, pasas a restar. Solo restas 15 menos 4. 15 menos 4, 11 por X. Así que lo que nos va a quedar es 11 por X. ¿Pero quién es X? 20 por 10. Mira cómo la cosa se hace más sencilla, ¿ya? Y esto, bueno, esto sí ya queda aparte, pues, ¿no? Eso quedaría 20 más X por 8 y todo por 11. Y el resto es, pues, cuestión operativa. El 11 se cancela. Mira, ni siquiera multiplicas son 8. Si gustas, le sacas cuarta, cuarta. Y si no, ya yo en la mente conozco que este es 200 y el 8, 200 entre 8 es 25. Es un factor muy, muy común. Es cuanto en el mundo cree. 25 por 8, 200, ¿no? Factor muy común. Ahí está, así no quedó. 20 más X es igual a 25, por lo tanto, X vale 5. Ya está, marca tu clave. Demoramos bastante en este problema, pero no porque sea el problema complicado, sino para que entiendas, porque ya aquí apareció un artista más, un actor más, que fueron las horas diarias. ¿Ya? Pero ya con esto tenemos base para enfrentarnos a los demás. ¿Ya? Muy bien, muchachos, y a partir de acá empieza ya una miscelánea, porque si te has dado cuenta, mira tu práctica, está clarito ahí. Los siete primeros, caso 20.1, decían. ¿Qué significa? Que este es el tema 20 y el caso número 1. ¿Y fue así o no? Los siete primeros pertenecieron al caso 1, rayitas. A partir del 8 hasta el 11, que acabamos, decía ahí caso 20.2. ¿Qué significa caso 20.2? Estamos en el tema 20 y en el modelo 2, en el tipo 2. Era cierto, el 8, 9, 10 y 11 era con el método de asumir un valor para la obra. Pero ya a partir de acá, por algo entramos al nivel 2, nivel 2, a partir del 12, los problemas están ya entreverados. ¿Ah? Está una miscelánea, está el caso 1, el caso 2, caso 1, entreverados, salteados. Entonces vamos a ver cómo los identificas tú. ¿Ya? ¿Estarás en el caso 1 o estarás en el caso 2, en el problema número, acá está, problema 2? Bueno, ya hice el dibujo de la rayita, o sea, ya, de hecho, que estamos en el caso 1, ¿no? Verás la idea que esto no lo has visto. ¿Será caso 1 o caso 2? Ya sabes, basta que te mencionen obreros que van a hacer una obra en cierto tiempo, trabajando horas diarias, con un rendimiento, qué sé yo, de 80%, es regla de 3. ¿Qué sigue luego? Mirar si el valor de la obra te lo dan, o se puede medir o se conoce. Si se puede, rayita, si no, asumir de un valor. ¿Eh? Esto es el resumen. Vamos con los. Dice entonces, cuatro obreros pintan una pared, cuatro obreros, cinco obreros, pintan una pared, ahora viene la obra, ¿qué van a hacer? Una pared de 160 metros de largo y 2 metros de alto en 6 días, trabajando solo 3 horas diarias. Regla de 3. Y esto que acabo de leer, si te das cuenta, es lo que se conoce y se va a tomar como referencia.
Vamos. Oye, estamos en el método de las rayitas. ¿Por qué? Porque pintar una pared, acuérdate, pintar una pared significa trabajar un área, no olvidarte una pared. Se considera el área de un rectángulo lo que se va a trabajar. Y para eso que necesito base por altura. Por eso te dan las medidas. Pintan una pared de 160 metros de largo y 2 metros de alto. Ahora todo tiene sentido. Método de las rayitas. Así que colocar nada más, ¿ya? Vamos a colocar entonces nuestros valores. Obreros, 4. Valor de la obra, 160 por 2. ¿Qué más dice? En 6 días trabajando solo 3 horas diarias. Ah, acá. Ya sabes que eso es el tiempo que demora. Y las horas diarias de trabajo le pertenecen al obrero, van en su raya, ¿ya? Muy bien, esto es lo conocido, lo que ya se hizo. Ahora sí, ¿qué nos pide? Abajo viene ya lo que nos pide, ¿ya? Dice, ¿cuántos obreros harán falta contratar para que junto a los otros obreros, se refiere a ellos, ¿no? O sea, ¿cuántos obreros harán falta contratar? O sea, yo voy a traer un X y los voy a poner a trabajar junto a ellos. O sea, ¿cómo se pondría la cosa entonces? 4 más X. Perfecto. Eso sería mi nuevo sobrero, ¿ya? Ya sabes, además, por planteo de ecuaciones, que cuando nos dicen ¿cuántos? ¿Qué significa cuántos X? Algo desconocido. Ya, entonces, ¿cuántos obreros harán falta contratar para que junto a los otros, entonces, ahí está, 4 más X, pinten una pared de 200 metros de largo y 5 metros de alto? O sea que toda esta gente, ¿qué obra va a trabajar? Pintar una pared de 200 metros de largo y 5 metros de alto. ¿Qué significa eso? Que van a hacer una obra que vale 200 por 5, necesaria. A ver, ¿qué más? Los 5 metros de alto, si estos últimos tienen la mitad de la eficiencia. ¿Cómo es eso? Si estos últimos tienen la mitad de la eficiencia, ¿a quién se refiere con estos últimos? A los que voy a contratar. A ver, veamos de nuevo. ¿Cuántos obreros harán falta contratar para que junto a los otros obreros pinten una pared de 200 metros cuadrados, 200 metros de largo y 5 metros de alto? Si estos últimos, o sea, los que voy a contratar, tienen la mitad de la eficiencia. A ver, acá hago un paréntesis porque esto nos va a servir, esto nos va a servir para los problemas que vienen más adelante. ¿Qué pasa cuando en una obra que se debe hacer, porque este es el objetivo, ¿no? Trabajar esta área. Cuando en una obra que se debe hacer, trabajan dos grupos de obreros en la misma obra, trabajan dos grupos de obreros con diferente rendimiento, con diferente eficiencia. ¿Cómo se ponen? Por ejemplo, te digo, voy a inventar un espacio por acá. Acá, un pequeño espacio. Ahí te digo. Para hacer una obra, ¿ya? Así nomás. Para hacer una obra, trabajan 10 hombres y 5 mujeres. A ver, ¿qué pasa cuando en una obra, en la misma obra, trabajan dos bandos, dos grupos de obreros? Mira, ten cuidado, porque alguien puede decir, pero para hacer una obra trabajan 10 hombres y 5 mujeres. Mejor me hubiera dicho 15 personas de frente. Cuando en una pregunta de regla de 3 te mencionan que para hacer un trabajo, el mismo trabajo, hay dos grupos de obreros, dos bandos, ¿por qué me lo dan así separado? Porque fácilmente, repito, fácilmente te decían 10 hombres y 5 mujeres van a hacer una. Mejor me hubieran dicho 15 personas de frente. No. Si te mencionan que trabajan dos grupos, dos bandos, es porque cada grupo, cada bando tiene su propio rendimiento, diferente del otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Averiguar cuál es el rendimiento del hombre, cuál es el rendimiento de una mujer, y todo esto lo saco aparte, y lo voy a representar como un solo grupo que equivaldría a... A ver, ahora pues. Ya, entonces... Mira cómo el trabajito que vas a hacer, ¿eh? Entonces decimos, para hacer esta obra, ¿cuántos obreros están trabajando en realidad? No vayas a sumar 10 más 5, 15, ¿eh?
Tampoco vayas a multiplicar 10 por 5, 50. No, no, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repito, averiguar el rendimiento del primer grupo, averiguar el rendimiento del segundo grupo, rendimiento, eficiencia o habilidad, es lo mismo, ¿ya? Y hacer lo siguiente, mira. Bueno, ahora, ¿y cuánto es el rendimiento de un hombre? ¿Cuánto vale el rendimiento de una mujer? Tranquilo, que esos son datos que el problema te los tiene que dar. Si no, ¿cómo vas a calcular? Te los tiene que dar. Solo cuestión de que sigan leyendo, por ahí va a aparecer. ¿Y cuál es el rendimiento de un hombre y el rendimiento de una mujer? De repente sigues leyendo y te dice, se sabe que el rendimiento de un hombre es el doble del rendimiento de una mujer. Se sabe que el rendimiento de un hombre es el triple del rendimiento de una mujer. Te tienes que decir. Se sabe que la habilidad de un hombre es el quíntuplo de la habilidad que tenga una mujer. Rendimiento, habilidad, eficiencia. Es lo mismo. Entonces, por algo en una obra trabajan dos bandos, mencionan así separados, ¿sí? Porque cada bando, cada grupo, tiene rendimiento uno distinto del otro. Entonces, vamos a imaginarnos que nos dijeron, se sabe que el rendimiento de un hombre es el doble del rendimiento de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así, mira, el primer grupo, que es 10 hombres, tengo que multiplicarlo por el rendimiento que tenga ese grupo. Y a esto le sumo. O sea, yo sí voy a sumar al final 10 más 5 para tener mis obreros totales trabajando en esta obra. Pero antes de sumar 10 más 5, primero voy a decir 10 por el rendimiento que tienen ustedes más 5 por el rendimiento que tiene una mujer, el rendimiento de ustedes. Recién, una vez que operas todo esto representará, ahora sí, mi número de obreros trabajando en esta obra. Ahora sí, ya todo está parejo. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. Y ahora, el rendimiento de un hombre y una mujer. ¿Qué te dije? Se sabe que el rendimiento de un hombre es el doble del rendimiento de una mujer. Entonces, ¿qué haríamos? Asumirle un valor, se suma nomás. Si el rendimiento del hombre es el doble de una mujer, entonces al rendimiento de una mujer le llamo 1. Al rendimiento de un hombre, entonces le llamaré 4. El doble de una mujer, 2. Y mira, esto está fácil. ¿Qué nos quedó? 10 por 2 más 5 por 1. 10 por 2 es 20, 5 por 1 es 5. ¿Cuánto sale la suma? 25. ¿Ya está? Entonces ya fue esto de acá. Simplemente digo, para hacer una obra trabajan 25 obreros. Punto. 25 obreros. ¿Ya? Ojo ahí. A ver, para hacer una obra trabajan 10 hombres y 5 mujeres. Además, el rendimiento de una mujer es la tercera parte del rendimiento de un hombre. ¿Ah? ¿Cómo lo dices? El rendimiento, la habilidad, la eficiencia de una mujer es la tercera parte del rendimiento, de la habilidad, de la eficiencia que tiene un hombre. Vamos, vamos. ¿Cómo quedaría entonces? Rendimiento de una mujer, rendimiento de un hombre. Tienes que meterle valores, asumirle valores. Como el rendimiento de una muchacha es la tercera parte de un hombre, entonces yo creo que lo más conveniente es asumir que el rendimiento de un hombre vale 3. Cosa que así el rendimiento de una mujer, la tercera parte de 3, saldría exacto. ¿Sí o no? Porque si tú le pones rendimiento de un hombre 1, rendimiento de una mujer, ¿cuánto sería? La tercera parte de 1, 1/3. Y si prueba, y va a salir tu problema, pero a ver, suma esto, te va a quedar una fracción muy feo para operar. ¿Ya? Rendimiento de un hombre, 3. Rendimiento de una mujer, ¿qué dije? La tercera parte de un hombre significa la tercera parte de 3. Y ahora sí ya puedo sumar. 10 por 3, 30. 5 por 1, 5. 30 más 5, ya está, ¿ves? Entonces ahora esto ya fue. Es como si me dijeran, para hacer una obra participan 35 obreros. Vamos. ¿Ya? Esto por si acaso, muchachos. Esto se aplica, repito, para el que estuvo por ahí distraído de repente. Esto se aplica cuando en una obra, en la misma obra, se meten a trabajar dos bandos, dos grupos. Entonces cada uno va a tener diferente rendimiento, ¿no? Ya sabes cómo se equipara, ¿ya? Entonces eso va a pasar acá, mira. La pregunta decía, ¿cuántos obreros harán falta contratar para que junto a los otros obreros? Lo que pasa es que habían 4 obreros que habían pintado esta pared en 6 días. ¿Sí? Entonces la pregunta decía, ¿cuántos obreros voy a agregarle para que junto a ellos? Entonces yo lo puse normal. 4 más los X que agregue. Entonces todo este grupo debe pintar, dice, una pared de 200 metros de largo y 5 de alto. O sea, todo este grupo debe hacer esta obra. Sí, pero acá viene la diferencia. Para que junto a los otros pinten una pared de 200 metros de largo y 5 metros de alto, acá está. Si estos últimos, ¿a quién se refiere? Los que voy a contratar, si estos últimos tienen la mitad de la eficiencia,
a caramba. O sea que ambos grupos no tienen el mismo rendimiento. Y como ambos grupos van a trabajar en esta obra, entonces, ¿cómo lo pondríamos acá? Aguanta, aguanta. Mis obreros que van a trabajar para esta obra serían entonces los cuatro que habían por el rendimiento que tienen, más los X que yo traiga por el rendimiento con el que vienen también estos X. Ahora sí, y los rendimientos, ya te he dicho, todos tienen que dar, te lo dieron, pero dice que estos últimos tienen la mitad del rendimiento, la mitad de la eficiencia. ¿Qué significa? Primero le pongo a ellos su eficiencia y estos van a tener la mitad, ¿ya? Entonces, eficiencia a la que trabajaban los cuatro, 2 se lo voy a poner. ¿Por qué, profe, 2? Para que tenga mitad. ¿Por qué lo puedo poner 1? ¿Y la eficiencia de ellos cuánto sería? La mitad, 1/2, se va a ver muy feo. Puedes meterle cualquier valor, hombre. Entonces, si ya voy a asumir que la eficiencia de ellos es 2, cosa que la eficiencia de ellos sería la mitad de la eficiencia, significa 1. Ojo, pero aguanta, hay un detalle acá. Si tú estás asumiendo que los cuatro obreros están trabajando con eficiencia 2, entonces acá arriba tienes que hacer también la corrección. ¿Por qué? Porque para hacer esta obra han trabajado estos cuatro también. Entonces, como yo ya les metí y asumí que ellos están trabajando con una eficiencia 2, entonces acá también tengo que agregar, no olvidarte. Acá. Ellos en realidad están trabajando con una eficiencia 2. Claro, porque los que yo voy a contratar van a venir a sumarse a estos cuatro que están ahí esperando, pero si yo ya asumí, repito, que ellos están trabajando con una eficiencia 2, significa que para hacer esta obra han trabajado también con su eficiencia que vale 2. Entonces aquí también, 4 por 2. ¿Ya? Y si tú hubieras asumido que era 1, ahí lo hubiera tocado 1/2, ahí no pones nada. Porque si tienes que poner el 1, no altere nada la expresión. Ya está, ahora sí, mira, ahora sí. O sea que 8 más X significa los obreros. Todo esto significa los obreros que van a trabajar para esta obra. ¿Pero qué nos falta? ¿En cuántos días? ¿Cuántas horas diarias? A ver qué más. Si estos últimos tienen la mitad de la eficiencia y la obra es 3 veces más difícil que la anterior, esta expresión que ya lo utilizamos varias veces, la obra esta es 3 veces más difícil que la anterior. Dificultad de una obra se pone acá en su línea. Dice que, ¿qué significa 3 veces más? Cuádruple. Entonces ponemos acá la dificultad. La dificultad de esta obra es el cuádruple de la anterior. Pero la dificultad de la anterior no me la daban, ya sabes, mete valor, 1. Dificultad de esta, el cuádruple, 4 veces. Bueno. ¿Qué más? Dice, y disponen de 5 días de 9 horas diarias de trabajo. Ah, ya, o sea que esta gente, para hacer esta obra, solo dispone de 5 días. Es el tiempo que dispone de 9 horas diarias de trabajo. Ya está el planteado. Lo que sí, pues, muchachos, ya es simplificación, ¿ya? Simplificado. Entonces empezamos por acá. Yo le agarro de frente 40, ¿está bien? 40, 4, 40, 5. ¿Qué más puedo hacer por acá? El 4 arriba con el 4 abajo, ¿está bien? 4 arriba, 4 abajo. A ver por acá, hay un 5, fácil se va con este 5, cuidado que todavía nos queda otro 5, ¿eh? Por este lado, 18, ¿no te das cuenta con el 9? ¿Está bien? Novena 1, 6 por 3, 18, novena. A ver qué. Ah, ve, acá hay un 2 con ese 2. También se pueden eliminar. 2 con 2 se va a hacer. Tú siempre busca que en la línea donde está tu variable no haya más cosas. Ya no hay más. Todo este paréntesis vale x más 8. X más 8 multiplicado por puro 1, no más, un sobreviviente. O sea, ¿qué te quedaría? X más 8 por 1 por 1 por 1. Eso significa x más 8. Y eso aquí tengo que igualar a lo que tengo en el otro lado. Vamos a ver en el otro lado. Nos quedó 8 por 5, no hay más. 8 por 5, 40. Entonces decimos que x más 8 va a ser igual a 40. Ya le ayudo a hacer 32, ¿no? 32. Muy bien. Entonces, x vale. ¿Eso nos pedían? Claro, ¿qué cosa era x? Los obreros que yo iba a contratar, ¿no? 32. Marca tu clave, pregunta 12e. A ver, otra más. Mira que la 13 es similar, ¿ya? Te mencionan igual, dos bandos trabajando en la misma obra. Dice, 20 obreros y 5 aprendices pueden cavar una zanja de 9 por 9 por 9 en 27 días, a razón de 12 horas diarias. Si te das cuenta, todo eso es lo que voy a colocar acá arriba, que me va a servir como referencia, ¿ya? Método de las rayas, porque me da cavar una zanja, hablamos eso en la teoría.
cavar una zanja significa sacar un volumen. Una zanja tiene ancho, profundidad y largo. El producto de las tres dimensiones es el volumen de lo que van a sacar. Por eso dice, van a cavar una zanja de 9 por 9 por 9. ¿Qué es una de medidas? Pues. 9 por 9 por 9 significa 9 de fondo, de hondo, 9 de ancho y 9 de largo. Una zanja prácticamente con las tres medidas iguales. Colocamos, a ver, colocamos obreros y obra a trabajar, y sus días y sus horas diarias. Oye, pero aguanta, dice 20 obreros y 5 aprendices. Acá el novato pierde, pues. El que no escucha esta parte pierde. ¿Qué podría saber? 20 obreros y 5 aprendices, lo pueden hacer algunos. 20 obreros y 5 aprendices pueden cavar una zanja de 9 por 9 por 9. Acá el volumen es el volumen de la zanja. En 27 días, a razón de 12 horas diarias, 27 días, a razón de 12 horas, hasta ahí. Y lo fregaron. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ponerme 20 obreros y 5 aprendices van a hacer esta obra? Así, 25. No te olvides que todos los números que tú pongas en esta línea se están multiplicando entre ellos. Eso no te olvides. Pues imagínate que estás poniendo 20 por 5. O sea, estás poniendo 20 por 5, estás poniendo un 100 acá. ¿Y acaso 100 personas trabajan para esta obra? No. Tampoco puedes sumar, hemos dicho, 20 más 5 y poner acá 25. Tampoco, también estaría mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profesor? Ya te expliqué clarito. Cuando en una obra trabajan dos bandos en la misma obra, es porque cada bando tiene su propio rendimiento. Solo cuestión de que lo averigüen, nada más. Así que, si para hacer esta zanja, esto sí lo dejo, si para hacer este volumen trabajaron 20 obreros y 5 aprendices, es porque los 20 obreros tuvieron su propio rendimiento y los 5 aprendices tuvieron también su propio rendimiento. Tengo que buscar esos rendimientos, operar esto, y lo que me salga será mi gente que va a trabajar en esa obra. Y ahora, ¿y cuál es el rendimiento, profesor, de un obrero y de un aprendiz? Te he dicho, te lo tienen que dar, si no, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Vale? Búscalo, búscalo, y acá está, mira. ¿Sabes? Era cuestión de que siga leyendo, ¿no? Siendo la habilidad del obrero como 5 y de los aprendices como 3. Pues, te da su valor, o sea, la habilidad, el rendimiento de un obrero es como 5. ¿Qué significa es como 5? O sea, que vale como si fuera un 5. Y del aprendiz vale como si fuera un 3. Ahora sí. O sea que para hacer esta obra, ¿cuánta gente participa? 115 personas. 20 por 5, 100. 5 por 3 es 15. Y súmalo. Ahora sí, todo está ok. Entonces, ¿qué tendría que poner yo en realidad? 115 obreros, 115 personas pueden cavar esa zanja en 27 días. Ahora sí, todo está bonito. Okay. A razón de 12 horas diarias. Ya está. Perfecto, ahora sí. Vamos a ver, ¿qué nos pide? La pregunta pide, ¿en qué tiempo 10 obreros y 10 aprendices cavarán una zanja de 12 por 3 por 48? ¿En qué tiempo? ¿Qué significa? ¿En cuántos días? 10 obreros y 10 aprendices, esos son los obreros que van a trabajar. Ya, pero ¿y cuánto, a cuánto equivale eso? ¿Cuántas personas? Sacamos acá aparte. 10 obreros más 10 aprendices equivale a, vamos, sería 10 por 5 más 10 por, ¿estamos o no? ¿Y esto cuánto nos da? 50 más 30, 80. Ahí está. O sea que, mira cómo queda. ¿En qué tiempo 80 personas, 80, cavarán una zanja de 12 por 3 por 48? Si trabajan 9 horas diarias. Perfecto. O sea que ellos, ya no hacen, no sé si no, acá. Y se esfuerzan solo los dos tercios de los primeros. O sea que estos 80 van a tener un esfuerzo. Entonces el esfuerzo va en su línea. Como no tengo espacio, lo puedo poner acá. ¿Ya? Pero dice que ellos se esfuerzan solo los dos tercios de los primeros. Así que vamos a ponerle un esfuerzo a los primeros. Esfuerzo de los primeros, 1. Esfuerzo de ellos, 2 tercios de 1. ¿Y 2 tercios de 1 cuánto da? 2 tercios. Profesor, yo no lo entiendo. ¿Y por qué casi lo hace así con fracción? Es que va a depender del problema, ¿sabes? Yo pude haber repuesto también, esfuerzo de los primeros, 3. Esfuerzo de ellos, 2 tercios de 3. ¿Y 2 tercios de 3? 2 tercios de 3. Sale 2, ya lo hubiera dado 2. Está bien, pero no, ¿sabes por qué? Porque vi un 9, pues. O sea, pues te digo, se va a depender del problema, muchachos. Esfuerzo de ellos, 1. Esfuerzo de ellos, 2 tercios de 1, 2 tercios. Es que yo, como todos estos estamos multiplicando, este 9 va a eliminar ese 3. O sea, depende de los números que tú tengas, pero iba a depender de ti. ¿Ya? Pues un número lo dejé ahí con fracción
Porque al final, cuando yo simplifique, mira, ve, mira, esto va a ser tercio 1, tercio 3, ya se fue la fracción, solo me quedaron números enteros. ¿Ya? A ver, muchachos, yo te ayudo porque es lo que sigue es parte operativa, novena, novena, tercia, tercia, cuarta, quinta, séptima, sacar lo que tengas y te va a dar como respuesta que x vale 184. ¿Ya? Repito, tomé la decisión ya de no estar simplificando porque, mira, cuando tú vas a querer copiar, mira, tantas rayas. Tantas rayas que no vas a saber ni siquiera qué saqué acá. No, no. ¿Este de qué fue? ¿Con quién fue? Te vas a confundir con la tarea. Pues mejor dejamos así los números planteaditos y luego ya tercera, cuarta, quinta, pum. Y lo que importa es la respuesta al final. El planteo y la respuesta, ¿no? ¿Ya? Es que te va a salir 184 metros. Muy bien. Ya tú marcas tu clave D. Hago la 14, dice la 14. 12 campesinos labran un terreno de 200 por 150 metros cuadrados. Allá, me dan el volumen, mira, me dan el valor de la obra, labrar un terreno. Entonces, cuando tú labras un terreno, trabajas volumen, no olvidarte, no sé. Una cosa es pintar una pared, que todo es plano, no puedes medir nada porque es una tapita, ¿no?, que pones encima, ¿ya? Y otra cosa es ya labrar un terreno, no olvidarte, un terreno en realidad es un volumen. No sé, no creo que tengas una idea, aunque sabe de siembra o algo. Porque cuando tú vas a querer sembrar en un terreno, no siempre es encimita. Tienes que cavar. ¿Y cavar qué significa? Como si hicieras una zanjota. O sea, hay que cavar, sacar tierra, y prácticamente todo eso que tú estás sacando, que está labrando, tiene un volumen. Porque tiene altura, tiene su base, su ancho, su largo. O sea, si tú esto de acá lo vas a trabajar con tu pala, hay unos como tenedores, no sé cómo lo llamarán. Escarban todo, sacan todo, están sacando un volumen. Entonces, cuando dice acá, 12 campesinos labran un terreno de 200 por 150 metros cuadrados, ¿cómo lo entiendes? A ver, 150 metros cuadrados es el área, es esta área, ¿no? Área, el área. ¿Y 200 qué debe ser? La profundidad. ¿Por qué? Ojo, el volumen de un terreno cuando yo lo labro es el producto, volumen, mira, el área del terreno multiplicado por la altura. Vamos a ver. Ese volumen, acuérdate, como si dijera, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Sería el área de la tapa multiplicado por la altura. Como la tapa es un círculo, el área de la tapa es pi radio cuadrado, ¿sí? Y multiplicado por la altura, es el volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de este terreno? El área multiplicado por la altura que tengo. El área se mide en metros cuadrados. Y antes, por eso que me están dando el volumen del terreno, mi abacán, me dan el valor de la obra, método de rayos. Ya, dice entonces, 12 campesinos, labran un terreno de 200, este es el fondo, la altura, por 150 metros cuadrados, es el área, la superficie, así que me dan el volumen del terreno acá, acá, 200 por 150, perfecto, ¿qué más? En 12 días, dice, en 12 días. Hasta ahí todo era bonito, ¿no? Está facilito, pero cuando siguen leyendo, ahí viene el trauma, de, pucha, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Mira, dice eso. En 12 días, laborando 6 de ellos, 8 horas diarias. Y los otros 6, 10 horas diarias. Entonces, este 12 campesinos que yo lo había puesto, ya no puede ir acá. ¿Por qué crees tú, Adel? Mira el problema, cómo te emocionaba al inicio. 12 campesinos labran este terreno en 12 días, todo bonito. Pero en eso dice, laborando 6 de ellos, 8 horas diarias, y los otros 6, porque son 12, y los otros 6, 10 horas diarias. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo, estás en el caso de hace rato. Para hacer la misma obra, están trabajando dos bandos con diferente eficiencia, diferente habilidad, diferente rendimiento. Porque dice que de los 12, 6 trabajaron 8 horas diarias, y los otros 6, 10 horas diarias. Entonces, dime una cosa, ¿no están trabajando con diferente rendimiento? Claro, porque los que trabajaron 10 horas diarias van a rendir más, van a producir más que los que trabajaron 8 horas diarias. Están trabajando más horas al día. O sea que las horas diarias se puede tomar como un rendimiento también. Se puede tomar como un rendimiento. Ellos rinden más porque trabajan más. ¿Quién? Es algo tan simple. ¿Quién rinde más? Por ejemplo, mi amigo Rocco graba 10 horas al día. La chica de California graba 6 horas al día. ¿Quién va a rendir más? Rocco está trabajando más horas diarias. Va a producir más. Entonces vamos. De veras, puede ir ahí gente, mi amigo Rojo, gente que tiene tus hinchas, ¿ah?
Quiero conocer a Rocco, dice la gente. No pidan eso, muchachos, que después se van a arrepentir. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo pondrías tú? Prácticamente me quedó que para hacer esta obra estoy trabajando 2 años. Separamos. ¿Cómo se separan los 12? 6 laboraban 8 horas diarias. Mira, entonces se lo pongo. 6 por 8 más los otros 6 que laboraban 10 horas diarias. Ahí está. 6 por 8 más 6 por 10. Y por esto ya, ¿cuántos fueron los días? 12. Ah, ya, en 12 días ya está, en 12. Eso era todo, muchachos. Eso era todo. Ahora sí, la pregunta dice, ¿cuántos días? Ese mismo link acá abajo ya. ¿Cuántos días demorarán 15 obreros? No sé, mis obreros ahora son 15. Por el momento lo pongo 15. Pero si me dice, bueno, de estos 15, 10 trabajan 6 horas diarias y los otros 8 horas diarias, habrá que separar. Ya, pero por el momento lo dejo ahí. No sé, ¿cuántos días demorarán 15 obreros en labrar un terreno de 500 por 600? Hay un terreno de 500 por 600 metros cuadrados, el cual tiene una dureza que es un medio mayor que el anterior. La dureza de un terreno va en su línea de perpendicular, ¿no? ¿Cuál es la dureza de este terreno? Un medio más, un medio mayor que el anterior. Dureza del anterior, 1. Dureza de este terreno, un medio mayor que 1. Significa 1 más un medio. 3 medios. Profesor, ¿y la fracción? No problema, porque este 600 lo voy a eliminar. Si todo se está multiplicando. No fue la fracción, ¿no? Yo solo dejé fracción. ¿Qué más? Siguen los datos, dice. Y que un terreno cuya dureza es un medio mayor que el anterior, trabajando todos 8 horas diarias, ah, bacán. O sea, todos los 15 trabajaron 8 horas diarias. Entonces, normal, 15 por 8. Siendo el segundo grupo un quinto más eficiente que el primero. El segundo grupo se refiere a ellos, los que van a trabajar en la segunda obra. Dice que ellos son un quinto más eficiente que el primer grupo. El primer grupo está formado por esto. Este valor es el primer grupo. Ya, así que, vamos, ¿cómo lo pondrías entonces? Eficiencia del primer grupo, 1. Eficiencia de ellos, un quinto más eficiente que el primero. 1 más un quinto. Sí. Profesor, y la fracción acá, normal, porque hay un 15, entonces se está multiplicando. Ese 15 lo voy a eliminar. Este 5, ¿sí o no? Quinta 1, quinta 3. El resto no se tiene que operar. Ojo, ten cuidado. 108. Ten cuidado que este paréntesis en realidad vale 108. Como si fuera acá, 108 por 12. Así que ya, a 108 lo vas a multiplicar, ¿no? Quinta, cuarta, sexta, lo que tenga. Vamos, Alex Gutiérrez, ya seguramente me tiene la clave pintada. Pregunta 14. Alex. 135. Muy bien, Alex. Ahí lo verificas, 125 días, clave B. Ya está. Muy bien, muchachos, seguimos con más. Vamos con la 15. Ya, a partir de la 2021, vienen los bravos, vienen los bravos. Y también, les cuento para tranquilidad de ustedes que el tema regla de 3, la vez se ha venido muy sencillo, es un rayito. Estas rayitas son más bravas. O sea, que así no han venido. Mira, revisa tu bando. Ya han venido rayitas sencillas para poner de frente obreros y obreros. Lo que pasa es que los profesores que ponen esas preguntas son profesores antiguos, pues. Son de mi época, los que me enseñaron a mí, a Rocco, a Alex. Y esos profesores que siguen con su método de los signos todavía. Más, menos. O sea, que ese método es para loquearse. Con el método de los signos, tú intentas resolver una pregunta de regla de 3, lo haces en 4 minutos. Y ese mismo problema con las rayitas, 20 segundos, 30 segundos, colocas el significado, ¿no? A ver, ¿en qué caso estamos acá? Vamos, pregunta 15. Parece que entramos al método de asumir valores, ¿eh? Dice, 8 obreros pueden hacer una obra. Ay, 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 no se conoce. En 10 días. Y como te dije, ¿no? La característica de estos problemas es que la obra se va haciendo por etapas. La primera parte lo hacen un grupo de obreros, la segunda parte otro grupo, y a veces los obreros aumentan, disminuyen. Eso pasa acá. 8 obreros pueden hacer una obra en 10 días. Inician el trabajo y al final del quinto día se retiran 2. ¿Ves? Los restantes trabajan juntos durante X días.
al final de los cuales se retiran cuatro. Hallar X, si se sabe que los obreros que quedaron terminaron la obra y lo entregaron con un atraso de 7 días. A ver, se puede medir la obra, no, pues no se sabe el valor, hay que asumir. Ya, entonces vamos. ¿Cuánto vale la obra a realizar? Si 8 obreros pueden hacer una obra en 10 días, es porque la obra vale 8 por 10, 80. ¿Ya? Ya sabes que no lo multipliques, déjalo expresado. Ahí está, ¿ya? ¿Cuánto vale mi obra? 8 por 10. Ahora sí hay que ver estos 80, ¿cómo se han hecho? Es, ya sabes que estos 80 son la suma de todo lo que se fue avanzando conforme pasaron los días. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la primera etapa? ¿Cuánto vale la segunda? ¿Qué necesito? Tranquilo, que solo participan obreros y días. Entonces, para hallar cuánto se avanzó en la primera parte, solo necesito obreros por días. En la segunda parte, obreros por días. En la tercera parte, igual. ¿Ya? A ver, solo en la interpretación está. No olvidarte que la primera parte, el primer avance, siempre está antes de que haya el primer cambio. A veces dicen, a los 3 días se retiran 2 obreros. Entonces, ¿qué significa? Que mi primer avance va a ser lo que se hizo en los 3 primeros días. Porque si a los 3 días empiezan los cambios, entonces primero tengo que representar lo que se avanzó antes de ese cambio. ¿Ya? Entonces, acá viene la primera parte. Dice, inician el trabajo y al final del 5º día se retiran 2 obreros. A ver cómo lo entiendo. O sea que el primer día se trabajó normal. ¿Qué significa normal? Los 2. El 2º día se trabajó normal, el 3er día se trabajó normal, el 4º normal, el 5º normal, ya para el 6º las cosas cambiaron. Entonces, la primera etapa fue lo que se avanzó los 5 primeros días. Vamos, entonces, represéntame lo que se avanzó los 5 primeros días antes de que ocurra el cambio. Bueno, pues, si yo quiero saber lo que se avanzó los 5 primeros días, solo tengo que multiplicar los obreros que trabajaron por los días trabajados. Y los obreros son 8, ¿qué? Los 8 fueron los que empezaron el trabajo. Ahí está. Entonces, ¿cuántos días se avanzó los 5 primeros días? 8%. ¿Qué más? Dice, al final del 5º día se retiran 2 obreros. ¿Qué significa? Que pasados los 5 días, ya no voy a poner 8 obreros acá, sino 6. ¿Está bien? Se retiran 2. Y estos 6 tendré que multiplicarlo, ¿por qué? Por el número de días que trabajen los 6. ¿Ya? Y este avance, sumado con el avance que venga y sumado con los que vengan, nos tiene que dar 8. ¿Ya? A ver, vamos. Al final del 5º día se retiran 2. 8 menos 2. Ahora quedan 6. Estos 6. ¿Cuántos días trabajan? Los restantes, se refiere a ellos, los restantes trabajan juntos durante X días. Ah, acá. O sea que los 6 trabajaron, ahí está, durante X días. Al final de los cuales, o sea, pasaron los X días, ¿y ahora qué? ¿Cuántos obreros hubo? ¿Cuántos días se trabajó? Dice, al final de los cuales se retiran 4 obreros. Pucha. O sea que pasados los X días, 6 menos 4, ahora solo me quedaron 2. ¿Y estos 2, cuántos días trabajaron para poder multiplicarlo acá, pues, y tener el valor de este avance? A ver, vamos a decir, ¿no? Al final de los cuales se retiran 4 veros. Pasados los X días, 6 menos 4, tengo 2. ¿Qué nos piden allá? Dice, hay X, pues, si se sabe que los obreros que quedaron, estos 2, terminaron la obra. ¿Qué significa? O sea que acá se acabó ya. Esta es la parte final. Ya no hay más. Tampoco hay más espacio. ¿Ya? Los obreros que quedaron terminaron la obra. O sea, acá se acabó. Y la entregaron con un atraso de 7 días. Oye, está bonito el planteo, ¿no? O sea que la obra se entregó con un atraso de 7 días. Muy bien. ¿Cuál fue el compromiso inicial? El compromiso inicial significa en cuántos días se pensaba terminar la obra. Hasta 10, ¿no? 8 obreros pueden hacer una obra en 10 días, dice. 10 era el plazo. Pero como dice que al final le entregaron un atraso de 7 días, es porque la obra se ha hecho en 17 días. Repito, los 8 obreros pueden hacer una obra en 10 días, significa que en 10 días se debía entregar todo. Pero como el problema dice que la obra se entregó con un atraso en 7 días, entonces no se hizo en 10. 10 más 7. La obra se hizo entonces en 17 días. No te olvides que esta es la realidad. O sea, esto solamente es el compromiso, lo que se pensó hacer en 10 días. Pero al final lo que realmente se ha hecho es esto. 5 días al inicio, X días después, y acá que son los días finales. Entonces tienes que jugártela, plantear. ¿Qué significa?
que esto, más esto y más esto me tiene que salir 17 días. Porque esta fue la realidad. Ya, así que completa, no más completa, que está fácil. Vamos, en tu mente, en tu mente. 5 más x más esto me tiene que dar 17. Entonces, ¿cuánto valen los días acá? 17 menos los días que ya se trabajó. Y los días que ya se trabajó, ¿cuántos serían? 5 más x. Entonces, ¿cuántos días se dejan? 17 menos 5 más x. Ya tuvo pega. ¿Cuánto sale? Muy bien, 12 menos x. Si aún así tienes dudas, esos serían los dos. Si aún así tienes dudas, suma los 20, tiene que dar 17. A ver, sumamos. 5 más x más 12 menos x. ¿Cuánto te da? 17 días. Y ahí lo que sigue resolver. A ver, Alex, ¿cuánto salió? Ahí está, mi amigo Alex, lo que ha resumido. Muchacho hábil, rápido, precoz. Precoz. Con lo que es rápido, pues. Haciendo sus cosas. Muy bien. Marca tu clave, pregunta 15. Rojo, ¿tú eres rápido? 4, muy bien. Pregunta 16. Otro caso más, el método de asumir. Dice, 20 albañiles pueden construir una obra en 7 días. Solo es una obra necesaria. De frente, ¿cuánto vale mi obra? 20 por 7. Siempre marcando los días. Ojo, la misma temática. Los 20 albañiles pueden hacer una obra en 7 días, pero no significa que al final lo han hecho en 7 días. Lo que realmente se hizo la severa calle. Acá se verá. Entonces, 20 por 7 es el valor de la obra, que eso va a salir sumando los avances, la forma como se ha hecho esa obra, en dos partes, en tres partes, en cuatro partes. Y la suma de los días que trabajes acá, más acá, más acá, más acá, la suma de esos días es el tiempo en que realmente se hizo la obra. No es suficiente, entonces esto fue solo el compromiso. Ahora sí, vamos, como dice, expectativa y realidad. Esta es la expectativa, que los 20 lo hagan en 7. Y acaba la realidad. ¿Y la realidad cuál fue? Vamos con la realidad. A ver. 20 albañiles pueden construir una obra en 7 días. Pero solo, no te digo empieza ya. Pero solo el primer día trabajaron los 20. ¿Va? Entonces, si solo el primer día trabajaron los 20, yo tengo que representar cuánto es lo que ya se avanzó en ese primer día. ¿Y cuánto ya se avanzó en ese primer día? Sería los obreros que trabajaron, que son 20, por el número de días trabajados, que es uno nada más. Solo el primer día trabajaron los 20. Ya, ¿qué pasó luego? Y luego, al iniciar el segundo día, se retiraron 8 obreros. O sea, pasó el primer día, y cuando iniciamos el segundo, ya no hay 20 obreros. Se retiran 8. 20 menos 8, ahora son 12. Y estos 12 tengo que multiplicarlos por el número de días que trabajaron. A ver. Tiene que decirte, vamos, vamos. Y luego al iniciar el segundo día se retiran 8 obreros. Me piden, ¿cuántos obreros de doble eficiencia se deben contratar a partir del cuarto día? O sea, yo voy a poder traer, yo voy a traer ayuda, pero a partir del cuarto día. Nos piden, ¿cuántos obreros de doble eficiencia se deben contratar a partir del cuarto día? No te olvides que acá ya pasó un día. Acá ya pasó un día ya. Entonces, si yo voy a contratar obreros a partir del cuarto día, ¿qué significa? Que el segundo día y el tercer día solo deben trabajar los 12 que han quedado. Porque ya a partir del cuarto recién traigo la ayuda. ¿Estamos? Repito, acá ya pasó un día. El primer día ya fue acá ya. Trabajaron los 20. Pasado el primer día, acá iniciamos el segundo día. Solo quedaron 12, porque dice que se retiraron 8. 12. Y estos 12, ¿cuántos días trabajarán entonces solos, sin ayuda? Solo 2 días más. El segundo día y el tercer día, nada más que estarán los 12. Porque a partir del cuarto ya debo traer ayuda. Entonces yo pondré, estos 12 solo van a estar el segundo día y el tercer día solitos. ¿Qué significa? Van a estar 2 días solos. Y mira, si te das cuenta, acá cuántos días pasaron 1, acá cuántos días pasaron 2, 1 más 2, hasta acá 3 días, hasta acá hay 3 días. Entonces, ahora sí, a partir de acá ya empezará el cuarto día. Y no olvidarte que a partir del cuarto día ya no son 12 obreros. ¿Por qué? Porque viene ayuda, bacán. La pregunta pide, ¿cuántos obreros de doble eficiencia se deben contratar a partir del cuarto día? Entonces, ¿qué vamos a poner? Ponemos 12 más los que yo voy a contratar, que no sé cuánto vale X.
¿Ya? Y estos serían mis obreros trabajando. Y ellos, todo esto, 12 más X, yo tengo que multiplicarlo por los días que trabajarán. Pero aguanta un ratito. En esta etapa, en esta obra, van a estar trabajando dos bandos con diferente rendimiento. Entonces sería 12 por su rendimiento más los X que contrate por su rendimiento. Profesor, ¿y cómo sabe usted que ambos bandos tienen diferente rendimiento? Porque tú no lo dices. ¿Cuántos obreros de doble eficiencia se deben contratar a partir del cuarto día? O sea, estos X que vienen tienen doble su rendimiento, su eficiencia es el doble de ellos. Ah, entonces la tasa sería 12 por 1 más X por el doble, 2. Entonces, todo esto multiplicado por, ¿y cuántos días trabajarán? Mira, la obra está bacana, se hace en tres partes. El primer día los 20, el segundo día y el tercer día los 12 que han quedado, y los días finales, el nuevo grupo. ¿Pero cuántos son los días finales? Tranquilo, que el problema te lo dice. ¿Cuántos obreros debo contratar a partir del cuarto día para terminar en el plazo fijado? Ah, o sea que todo se va a acabar en el plazo fijado. 7 días. ¿Qué significa? Que la suma de todos los días me tiene que dar 100. ¿Ya? A ver, acá tengo 1. Más 2 acá son 3. Para 7 falta 4. Entonces ellos, a ellos, solo les resta trabajar 4 días. ¿Qué reto es operando, muchachos? En la mente, ¿ya? 20 por 7 es 140. 20, 12 por 12 es 24, más 20 son 44, paso a restar, 96. Allá que nos quedó, 12 más 2x, todo por 4. Le saco 20, cuarta, ¿sí? Cuarta, 24, equivale a 6. ¿Está bien, Alex? Muy bien, Alex, equivale a 6. ¿Esa es la respuesta? Sí. Porque nos piden eso, ¿no? ¿Cuántos obreros debo contratar? Pregunta 16, ¿dónde estamos? La clave A. A ver, este 24 es de acá mejor. Seguimos con más. Vamos con los que están un poquito más complicados, parece. Pregunta 17. Seguimos con lo mismo, muchachos. El método de asumir valores, ¿ya? ¿Por qué? Ahí dice, se sabe que 10 albañiles pueden construir un puente en 12 días. Nada más. A ver, dame el valor de la obra, construir un puente. Hablamos, creo, en la teoría también. No se puede medir. Así que vamos a asumir un valor. Si 10 albañiles pueden construir un puente en 12 días... Ahí está. Quiere decir que la obra vale 10 por 12. ¿Estamos? Marcando siempre el plazo ideal, ¿no? El compromiso. Como dicen, esto es lo que se pensaba. Pero ahora vamos a ver cuál fue la realidad. A ver, luego de 4 días de trabajo, fueron despedidos 8 de ellos. O sea, en otras palabras, luego de 4 días, viene el primer cambio. Se despiden 8 obreros, 8 albañiles. Oye, ¿qué quiere decir? Primer día se trabajó normal, segundo día normal, tercero normal, cuarto día normal. O sea que acá ya hubo un avance, ya. Los 4 primeros días, ya hubo un avance. Para el quinto día ya hay, la cosa cambió, hay menos obreros. Ya. Entonces debo representar el primer avance. ¿Cuánto ya se avanzó? Como los 4 primeros días se trabajó todo normal, ¿qué significa todo normal? Que los 10 albañiles trabajaron normal los 4 primeros días. Ahora sí. Si los 10 albañiles trabajaron normal los 4 primeros días, han hecho 10 por 4. ¿Qué siguió luego? Dice, luego de 4 días fueron despedidos 8. Entonces, 10 menos 8 que se despiden, solo me quedarían 2 obreros para empezar a trabajar a partir del quinto día. No olvidarte que acá ya es a partir del quinto día. ¿Eh? No vayas a ponerme 5, no puede, porque 5 significaría que ellos van a trabajar 5 días, no. Simplemente los 2 que han quedado, empiezan a partir del quinto día, de repente el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, no se sabe cuántos días. Esos días que trabajaron los dos tienen que ir acá. Vamos a ver si nos dan. Luego de 4 días de trabajo fueron despedidos 8 de ellos, duplicando entonces su rendimiento los albañiles restantes. ¡Ah, caramba! Los albañiles restantes son los dos que han quedado. Duplicaron su rendimiento, dice, o sea que para hacer esta obra, entonces los dos van a trabajar con rendimiento duplicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que asumir cuál era el rendimiento inicial que tenían mis obreros. Y vamos a asumir porque el rendimiento inicial con el que se empezó a trabajar la obra era 1, para que en esta segunda etapa ellos tengan como rendimiento el doble, 2. Ya, pero ojo, este es su rendimiento nada más, ¿eh? Nos falta multiplicar por los días que trabajaron. Otra cosa más, si tú asumes que el rendimiento inicial de los obreros fue 1, entonces acá también tiene que ir 10 por 1, más 2 por 2, ahora el rendimiento doble. Pero ponerlo 10 por 1 no altera en nada. Y
¿Ya? Entonces, y si yo estoy asumiendo que mis 10 obreros, mis 10 albañiles, empezaron trabajando con rendimiento 1, entonces acá también tendría que poner 10 por 1, puedes ponerlo acá adelante o atrás, no interesa. Pero como es el 1 no altera, así que no lo estoy poniendo. A partir de acá, sí. Después del cuarto día se retiran 8, se despiden 8, quedan 2. Y duplicaron su rendimiento los albañiles restantes, entonces sería 2 por 2. Ya, pero ¿y cuántos días trabajaron? Seguimos. Duplicando entonces su rendimiento los albañiles restantes. Acá está. Si 2 días más tarde se contratan adicionalmente 16 albañiles, allá. O sea, yo traigo ayuda. Yo contrato adicional 16 albañiles. Pero dice 2 días más tarde. ¿Qué significa 2 días más tarde? 2 días después que fueron despedidos los 8. O sea, los 4 primeros días estaban los 10. Después de 4 días se despiden 8, solo quedan 2. Y 2 días más tarde traigo adicional albañiles que vengan a ayudar. ¿Qué significa? Que estos 2 pobrecitos que han quedado los dejaron sin ayuda durante 2 días más. Con su rendimiento doble, pero 2 días más los dejaron a ellos solitos. Porque dice, si 2 días después, 2 días más tarde, se contratan adicionalmente 16 albañiles. O sea que ellos los dejamos trabajar 2 días solos. Después de estos 2 días que trabajaron solos, recién se contratan adicionalmente 16 albañiles. Entonces, ¿cómo lo pondrás? Ellos, multiplicados con su propio rendimiento, que es 2, más los 16 que contrataste, multiplicados por su propio rendimiento que tengan ellos también. Y todo esto, falta poner acá su rendimiento, ¿ya? Y todo esto serán mis obreros que trabajarán en la etapa final. Ya, pero ¿y qué rendimiento van a tener estos 16 que yo contraté? Justamente eso nos piden, ¿no? Dice, ¿qué rendimiento deben tener estos últimos ellos? O sea que, ya. Entonces no conozco su rendimiento, así que lo dejo 2 por rendimiento 2, más 16 que contrate por su rendimiento desconocido. Todo esto sería mis obreros. La pregunta dice, ¿qué rendimiento deben tener estos últimos para terminar el puente en el plazo establecido? acá. Si el puente se va a terminar en el plazo establecido era 12. ¿Qué significa? Que la suma de los días nos tiene que salir 12. Está fácil. Acá, en esta etapa, ¿cuántos días se trabajó? 4. En esta etapa, ¿cuántos días? 2. 4 más 2 son 6. ¿Cuánto falta para 12? Otros 6 días más. Quiere decir que todo este bando, ya todo este grupo, trabajarán durante 6 días más. Y se acabó la obra. El resto, muchachos, cooperativo, ¿ya? A esto sale 120. Ahora si operamos, dijo 440 más 8, 48. 48 pasa a restar con 120, 72. Como son cantidades pequeñas, yo los estoy operando. Pero si fueran cantidades grandes, trabaja lo del factor común que te enseñé temprano. ¿Ya? Ahora acá. Sería 4 más 16X. ¿Vamos? Así, 4 más 16X. Y todo multiplicado por, muy bien, por 6. Simplificamos. Le sacamos sexta 12. 12 menos 4, 8, 16, ya está, equivale a 1. Busca tu clave, profe, no hay clave. Lo que pasa es que las claves están en porcentaje. Generalmente los rendimientos se miden en porcentaje, ¿no? Y creo que tú ya conoces. Si una fracción, yo la quiero pasar a porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por, muy bien, por 100% nada más. Y esto nos sale ya, ahí está, la respuesta final. 50%, marca clave, clave C. Otro más, 18. Dice, se ha calculado que N obreros pueden concluir una obra en 60 días. ¿Concluir o construir? Concluir, bueno, bonito, ¿eh? Se ha calculado que N obreros pueden concluir una obra en 60 días. Si N obreros van a concluir una obra en 60 días, entonces, ¿cuánto vale esa obra? N por 60. Muy bien. Perfecto. Este es el valor de la obra. Ahora, ¿cómo se ha hecho? Se inicia la obra y pasados 15 días se accidentan 9 de ellos y abandonan la obra. Uy. O sea, inician la obra los N. Primer día, segundo día, tercer día. Y pasados 15 días se accidentan 9 y no pudiendo trabajar abandonan la obra. ¿Qué significa eso? El primer cambio ocurre pasados los 15 días. Pasados los 15 días se van 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anotar mi primer avance. ¿Cuál sería el primer avance? Lo que se hizo los 15 primeros días. ¿Y qué se hizo los 15 primeros días? Los N obreros que empezaron el trabajo multiplicado por, muy bien, por 15 días, ¿ya?
N por 15, eso es lo que se ha hecho. Ahora sí, vamos con el cambio. Pasados 15 días se accidentan 9 obreros y abandonan la obra. O sea que después de 15 días ya no pondré N obreros trabajando, sino N menos 9. ¿Ya? Y N menos 9 lo tengo que multiplicar por el número de días que trabajaron para que esto sea el segundo avance. Hagamos a ver. Se accidentan 9 y abandonan la obra. 18 días más tarde se tuvo que contratar otros obreros. O sea que pasado 15 días se accidentan 9. Entonces a partir del día 16 los obreros que quedaron solo son N menos 9. ¿Y tú qué crees? ¿Que ahí nomás les trajeron ayuda? No. Los obreros que quedaron siguieron trabajando. Porque dice clarito, 18 días más tarde se tuvo que contratar a otros obreros. O sea que a estos que han quedado los dejaron trabajar solitos 18 días más. 18 días más tarde significa 18 días después recién traigo ayuda. O sea que 18 días después que se accidentaron los 9. Entonces a estos que han quedado solitos los abandonaron, los dejaron trabajar solos durante 18 días. Pasados los 18 días, recién traen ayuda. Entonces ponemos, pasados los 18 días ya, N menos 9 más los que contraté. Todo esto sería mi nuevo grupo de obreros. ¿Cuántos contrataste? 18 días más tarde se tuvo que contratar a otros obreros para entregar la obra en el plazo establecido. ¿Cuántos obreros se contrataron? Sabiendo que son de la misma eficiencia que los accidentados. Ah, o sea, nos piden cuántos fueron los contratados. Así que lo ponemos N menos 9 más, no se sabe los contratados. En este caso, tienen el mismo rendimiento. Eso dicen. ¿Cuántos obreros se contrataron? Sí, son de la misma eficiencia que los accidentados. Y no te olvides que los que se accidentaron tienen la misma eficiencia que los N, que los N menos 9 que han quedado, ¿no? Todos son de la misma eficiencia, los que se fueron y los que han quedado. Entonces, o sea, si los que yo voy a contratar tienen la misma eficiencia que ellos, entonces ahora sí, normal, lo puedo sumar directo, N menos 9 más X. Pero en cambio, cuando hay dos bandos con diferente rendimiento, ya sabes, ellos por su rendimiento más ellos por su rendimiento. Pero acá, perfecto, estos son los obreros que van a trabajar. Pero ¿cuántos días? Vamos, ¿cuántos días? El problema te lo dice, 18 días más tarde, se tuvo que contratar otros obreros hasta para entregar la obra en el plazo estipulado. O sea que estos X yo contraté fue con esa intención de terminar en el plazo. ¿Cuál era el plazo? 60. O sea que la suma de los días tiene que darme 60. Bueno, acá ya tengo 15 días trabajados. Acá ya tengo 18 días trabajados. ¿Cuánto es 15 más 18? 33. Entonces acá, ¿cuántos días debo trabajar? Lo que falta para 60. ¿Cuánto le falta a 33? Para 60. Muy bien. Resuelve. Profesor, hay dos variables. X con N. No. Tranquilo, muchacho. La N se va a ir. Mira. Acá hay 60N. ¿Estamos? N por 60 es 60N. N por 15 es 15N. 18 por N. Menos. 18 por 9. No lo multipliques. Solo déjalo ahí. Más. 27 por N. Menos 27 por 9. Que es lo mismo decir 9 por 27. Y más 27 por pantalla nomás. ¿Cuánto suma 15N más 18N más 27N? 60N. Esto suma 60N. Se va con la D. Y el reto es operar, ¿verdad? 9 y 18 más. Mira, acá aplicas el factor común. Factor común. 27 9 es 18 9. Factor común es el 9. Pasan a sumar para el otro lado, ¿ya? 18 por 9 es, repito, como si fuera 18X. 27 por 9 es 27X. El X es el 9. ¿Ya? 27X. 18X pasan a sumarse. Están con negativo, pero pasan a sumarse. Y si 15 te da 45X. ¿Qué significa 45X? 45 por 9. 27X. Novena. Novena. Vas a dividir. Muy bien. ¿Es igual? ¿Es la respuesta? Claro. X son los que yo con los obreros que voy a contratar. ¿Está? Clave bien. Vamos con la 19. Cada vez los problemas se hacen un poquito más fuertes, parece ya. Parece. Dice: a todos los obreros deben construir una vía férrea en 18 minutos.
por tener una vida férrea y que es eso, no se puede morir, asumir de valor. 14 obreros deben construir una vía férrea en 18 días. Significa que la obra vale. Ahí está, 14 por 18. Ahora vamos a ver cómo se hizo. Pero al cabo de 4 días se incorporaron 6 obreros con un rendimiento igual a la mitad de los anteriores. Dice bien claro, ¿no? Al cabo de 4 días se incorporaron 6 obreros. O sea que el primer día trabajaron los 14 obreros normales, el segundo también, el tercero también, el cuarto también. ¿Qué quiere decir? Que los 14 obreros trabajaron normal los 4 primeros días. Al cabo del cuarto día ya tiene la jugada. ¿Qué pasó? A los 14 hay que agregarles los que se contratan. Al cabo de 4 días se incorporaron 6 obreros, ¿sí? Con un rendimiento igual a la mitad de los anteriores. Vamos a asumir que ellos tenían rendimiento 1 y ellos serían rendimiento 1 medio. Pero si, ¿por qué no le pone 2 y acá la mitad para evitar la fracción? No, pues que 6 por 1 medio no va a salir fracción. Eso ya depende de cada uno, pues, de los números en realidad, de los números que aparecen. Entonces, pasados los 4 días, se incorporan 6 obreros con un rendimiento igual a la mitad de los anteriores. Rendimiento de los anteriores, 1 de ellos, 1 medio. Pero esto viene a ser mi número de obreros trabajando. Esto falta multiplicarlo, ¿por qué? Por los días que trabajarán ahora, estos 2 años, ¿sabes? ¿Qué más? Dice, si se quiere terminar la obra 3 días antes del plazo fijado, a los cuantos días de haber ingresado los 6 obreros, deben elevar su rendimiento al 100% para terminar la obra. O sea que estos 6 están con un rendimiento tela, su rendimiento es un medio. Entonces dice, si yo quiero terminar la obra 3 días antes del plazo, ojo, el plazo era 18. Entonces, si yo quiero terminar 3 días antes del plazo, significa que todo se debe acabar en 15 días. O sea, allá tengo 4 días. 4 días más los días que se trabajen en las otras etapas, me tienen que dar 15 entonces. ¿Estamos? Pues la pregunta dice, si yo quiero terminar la obra en 15 días, eso significa 3 días antes del plazo. Si yo quiero terminar la obra en 15 días, ¿a los cuántos días de haber ingresado los 6 deben elevar su rendimiento al 100%? O sea que estos 6, con rendimiento así a media caña, junto a los 14 que sí estaban al rendimiento normal, 100%, o sea, este grupo trabajó de repente 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y de repente al quinto día deciden elevar su rendimiento a los 6 para terminar en el plazo fijado. La pregunta es esa. ¿A los cuántos días de haber ingresado los 6 deberán elevar su rendimiento al 100%? Entonces, como yo no sé a los cuántos días de haber ingresado van a elevar su rendimiento, entonces vamos a asumir que estos 6 con rendimiento 1 medio, junto a los 14 que sí estaban bien, vamos a asumir que trabajaron X días. Puede ser 3 días, puede ser 4 días, no se sabe. Solo sé que después de trabajar X días así con su rendimiento por la mitad, después de esos X días, van a elevar su rendimiento. Por eso dice, ¿no? A los cuantos días de haber ingresado, porque no te olvides que acá ingresaron los 6. Con rendimiento malo, por la mitad, pero acá ingresaron. Se juntaron con los 14. Trabajaron 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, X días de fondo. Y después de esos X días, ¿qué? Los 6 van a elevar su rendimiento al 100%. ¿Qué significa el 100%? 1, igual que ellos. Entonces, después de estos X días, yo ya tranquilamente puedo poner ya de frente 14 más 6. 14 por 1 más 6 por 1. ¿Ya? Y ahora sí, ambos con rendimiento 100% van a terminar la obra ya en los días que faltan. ¿Y cuántos días faltarán? Dijimos que todos los días de acá, los días de acá y los días de allá tienen que darme ¿cuánto? 15. ¿Vamos? A ver, ¿cuánto tengo ahorita? 4 más X. ¿Cuánto debe haber allá? Lo que falta para 15. ¿Cuánto falta para 15? 15 menos 4 más 6. Y eso nos da 11 menos 6. Ya está. El resto, muchachos, ya es cuestión operativa, ¿verdad? Bueno, yo no tengo la clave marcada, si no te la dijera directo, vamos a tener que operar, ¿verdad? Operamos. La misma jugada, muchachos, 18 por 14, el factor común, ¿ya? 4 por 14. 18, 14, 4, 14 pasan a restar, 18 menos 4, solo te queda 14, 14. Ahora acá.
Esto en realidad viene a ser 14 más, esto sale 3, 17, ¿ya? 17 por x es 17x. Ahora acá, este es 20, 20 por 11 es 220, 20 por menos x, menos 20x. Operativo todo, ¿ya? 17 menos 20 sale menos 3, lo traigo para acá con 3 positivo. 14 por 14 es 196, y a una expresión conocida. 220, 196, pasa a restar 24. ¿Ya está la respuesta? Claro. ¿Qué significa? Que los 6 talladitos con rendimiento un mes trabajaron 8 días. Después de 8 días, subieron su rendimiento y ya están con rendimiento 100%. ¿Qué se nos pedía? A los cuantos días de haber ingresado a los 6, deberán elevar su rendimiento al 100%. La respuesta sería después de 8 días de trabajo. Por último, vamos con la 20. Dice, un tramo de carretera puede ser asaltada con 4 máquinas que trabajan 10 horas diarias en 30 días. No se conoce, pero un tramo de carretera voy a asaltarlo, porque ahí no, ni siquiera sé lo que voy el valor de la hoja. Estamos en el caso 2. Vamos a asumirlo. ¿Cuánto vale hacer este tramo de carretera? Obreros que trabajan, horas diarias y el tiempo que demora. ¿Ya? En este caso, mira, los obreros son las máquinas. 4 máquinas que trabajan 10 horas diarias y lo deben hacer, dice, en 30 días. ¿Ya está? ¿Qué más? Un tramo de carretera puede ser hecho por 4 máquinas en 30 días. Ahora sí. Y empiezan los cambios. Al final del sexto día, una de ellas se malogra por X días. Al final del sexto día, ¿ya? O sea, después de 6 días, una se malogra, se va. ¿De qué significa? Que los 6 primeros días se trabajó todo normal y ese es el avance que debo representar. Luego de los 6 primeros días, al final del sexto día ya pongo mis cambios. Pero dime tú, ¿qué se hizo los 6 primeros días? Las 4 máquinas que trabajaron, por las horas diarias que trabajaron y por los 6 días justamente. ¿No? Al final del sexto día, ahora sí, las 4 máquinas ya no van a estar escritos hasta 4. Una se malogra y se va. Entonces te pondré 3. Y las 3 empleados, ¿cuántas horas diarias trabajarán? ¿Y durante cuántos días? Vamos a ver. Dice, al final de ese día, una de ellas se malogra por X días. Allá, o sea que prácticamente estas 3 que han quedado, durante X días están solitas. Claro, porque una de ellas, dice que es claro, una de ellas se malogra por X días. Es como si te dijera, tú vas a clase. Después de 6 días de clase, te ausentas durante 20 días. ¿Qué significa? Que los 6 días fuiste normal. Después de 6 días te ausentas durante 20 días. ¿Cómo lo tienes tú? Que tus compañeros han quedado solitos durante 20 días, porque después de 20 días tú te incorporaste nuevamente, ¿sí o no? Por algo dicen te ausentas durante 20 días, es porque después del 20 días ya vas a regresar. Entonces, dices, al final del sexto día, una de ellas se malogra por X días, quiere decir que después de los 6 días solo han quedado 4 menos 1, quedó 3. ¿Y estas 3 cuántos días trabajaron? X. Porque se entiende que después de los X ya viene la malograda, ya viene, se reincorpora. Una de ellas se malogra por X días. Hay el valor de X si desde el séptimo día las otras 3 máquinas trabajaron a 12 horas diarias. No te olvides, a partir de acá empieza el séptimo día. Las 3 trabajaron a 12 horas diarias. Y cuando se repara la malograda, ¿qué significa cuando se repara la malograda? Después de los X días, pues. Después de pasado X días, los 3 ya reciben la visita de la malograda. Y si cuando se repara la malograda, esta solo puede trabajar 8 horas diarias. Ah, ya, o sea, viene con otro rendimiento. No te olvides que las horas diarias de trabajo también significa el rendimiento de mi obrero, de mi máquina. Entonces ya no puedo poner 3 más 1, 4, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando viene la malograda, después de X días de ausencia, las 3 están con su ritmo de trabajo y reciben la visita de la malograda que viene con otro ritmo de trabajo. Dice, y cuando se repara la malograda, solo puede trabajar 8 horas diarias. O sea, 1 por 8. Y las 3, no te olvides que las 3 están con rendimiento 12 horas diarias. Sería 3 por 12 más 1 por 8. Y todo esto multiplicado ¿por qué? Los días finales que trabajaron. ¿Y cuántos son los días finales? A ver. Dice, acabándose la obra en el plazo establecido. ¿Cuál fue el plazo? 30. Todo se acabó en 30. ¿Ya? A ver, entonces, acá tengo 6, acá tengo X,
6 más x, entonces ¿cuánto tiene que haber acá? Lo que falta para 30. 30 menos 6 más x. Y 30 menos 6 más x, entonces da 24 menos x. Muchachos, lo que sigue ya es copiar. Alex, ¿no tendrás claves? Vamos, Alex, avanza con eso, por favor, claves, para ganar tiempo, ¿ya? Vamos, operamos. Voy a operar el factor 410, ¿no? 410, 410. 30 veces, 6 veces. Sería 30 veces menos 6 veces, nos quedaría 24 veces el factor 4x. Ahora acá, este es 3 por 2 es 36. Mira, yo lo voy a hacer directo, ¿ya? Esto sale 44, ¿ya? 36x, primero la x, ¿ya? 36x, 44x negativo. 44 por x es menos 44x. 36 con menos 44x, menos 8. Ahora acá, esto es 44 por el 24 que todavía está quedando. 44 por 24. Ya aquí operamos x. Simplificamos primero todo lo que hay acá. A ver, qué bonito, fácil. Factor común, 24. ¿Está bien? Esto significa 40 veces 24. Acá tienes 44 veces 24. El 8x negativo viene para acá positivo. 44 veces, 40 veces va a restarse. 44 veces menos 40 veces nos da 4 veces 24. Se va 8, octava, octava, x vale 2. Ahora hay que ver si esa es la respuesta. Vamos a ver si esa es la respuesta. La pregunta que pedí, a ver, hallar el valor de x. Sí, esa es la respuesta. 12. ¿Dónde está? ¿Dónde está? D de dado. D de dado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos ya con la parte final. A ver, muchachos, seguimos. ¿Ya? Pregunta 21. La verdad que me quedo un poquito delicado todavía, porque estoy con el ritmo, estoy con rendimiento al 80% también. Ya empecé a sentir frío. No se queda delicado los pulmones. La verdad es que... Bueno, ya, volamos. Pregunta 21, dice. N hombres debían regar dos jardines. Ahí están los dos jardines. ¿Por qué lo he dibujado así? Porque el dato dice, uno tenía el doble de superficie que el otro. O sea que el área de este jardín es el doble del área que está acá. O sea, prácticamente trabajar este jardín me va a tomar el doble de lo que me tomaría trabajar este otro jardín. Porque si esto, su superficie, su área es el doble de él, entonces me da doble trabajo regar este que el de acá. ¿Ya? Mira toda esa interpretación. N hombres debían regar dos jardines. Uno tenía el doble de superficie que el otro. Durante medio día trabajaron todos en el jardín más grande. Toma un ratito. Mencionamos también en nuestra teoría. Regar un jardín, ¿se puede medir? No se puede medir porque vas a echar agua, plantas, gras, no se puede medir. Entonces, nosotros vamos a asumir cuánto valdría regar un jardín multiplicando, ya sabes, obreros que trabajan por días trabajados. ¿Ya? Y horas diarias si es que lo hubiera. Pero acá no. Empezamos el trabajo de aquí. Durante medio día trabajaron todos. ¿Qué significa todos? Los N. Durante medio día trabajaron todos en el jardín más grande. Este es el jardín más grande, ¿ya? Vamos a asumir que ahí está. Este es el avance que se hizo. Este es el avance que se hizo durante el medio día. Ahora, ¿cuánto vale este avance? Yo necesito saber cuántos obreros han trabajado y cuántos días lo han laborado. Y lo que es todo, dice. Durante medio día trabajaron todos en el jardín más grande. ¿Qué significa todo? Los N. ¿Cuántos días? Mediodía. Entonces, ¿cuánto vale este avance? Sería los obreros que trabajaron por el número de días trabajados. Pero solo el mediodía, o sea, N por un medio. Prácticamente esto, hacer esto equivale a N medios. ¿Estamos? ¿Qué más? Durante mediodía trabajaron todos en el jardín más grande. En lo que quedó del día, ¿qué significa en lo que quedó del día? En el otro mediodía. La mitad siguió regando el jardín más grande. O sea, se continuó trabajando acá. ¿Cuántos obreros? La mitad. O sea que ¿cuánto se avanzó acá? El número de obreros que trabajaron. En medios. Por el número de días que trabajaron, que es lo que quedó del día. O sea, el otro mediodía. Prácticamente ya tienes lo que se avanzó acá, más lo que se avanzó acá. Mira, N por un medio, más N medios por un medio. ¿Ya? Seguimos.
que ya se acabó el jardín grande, ya se acabó, ¿verdad? Dice, en lo que quedó del día, la mitad siguió regando el jardín más grande y la otra mitad lo hizo en el más pequeño. Es que los obreros son N. En lo que quedó del día significa en toda la tarde, el otro mediodía. La mitad siguió regando el jardín grande. O sea que esta partecita lo hicieron ¿cuántos obreros? En el medio, por mediodía. Pero la otra mitad se fue a regar el jardín pequeño, dice. O sea que el jardín pequeño se avanzó también en el resto del medio, en el mediodía que quedó. ¿Y ahí cuánto se avanzó en el mediodía que quedó? Los obreros que trabajaron por los días trabajados. ¿Pero cuántos obreros trabajaron? La otra mitad, pues. La mitad regó el grande y la otra mitad se fue a regar el pequeño, ¿sí? O sea que este pedacito que se avanzó del pequeño valdría N medios por ¿cuántos días? El otro medio. O sea, que prácticamente todo esto vale N cuartos. Seguimos. Durante este lapso, o sea, durante este día prácticamente, durante este lapso fueron terminados los dos jardines. Ah, entonces se acabó acá. O sea que ¿cuánto vale trabajar la obra 1? N medios más N cuartos. ¿Vale? N medios más N cuartos. ¿Y cuánto vale trabajar el jardín 2? N cuartos. Sí, pero espérate. Dice que durante este lapso fueron terminados los dos jardines, a excepción de una partecita del jardín pequeño. Por eso que esto lo dejaba así en blanco. A excepción de una reducida parte del jardín pequeño, cuyo riego ocupó el día siguiente completo a un solo hombre. O sea que hacer este pedacito, entonces, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto equivale? En los obreros que trabajaron por los días que trabajaron. Y dice que esto le ocupó el día siguiente completo a un solo hombre. Entonces, este pedacito, ¿cuántas personas lo hicieron? Una. ¿Cuántos días? Dos, tres, un día. O sea que este pedacito vale uno por uno, uno. ¿Ya tienes el valor del jardín pequeño? Sí. En el cuarto no sé. Eso es todo. Hay arena. Oye, pero esto es lo que vale el jardín chiquito. ¿Ya? No te pierdes. Este pedacito lo hizo acá. Para que no te... Y esto que está en azul, esto que está en azul, tiene cierto de acá. ¿Ve? Oye, pero ¿y ahora cómo van a venir? Ah, eso está en la atención. N hombres tenía alrededor dos jardines. Uno tenía el doble de superficie que el otro. O sea, lo que equivale a hacer este trabajo es el doble de lo que equivale a hacer este. Entonces, el valor de esta obra es el doble de la realidad. Es un planteo de ecuaciones. O sea, esto es el doble de lo que equivale a hacer este trabajo. Esta obra. ¿Qué recursos operamos? ¿Ya? Esto nos queda en medios. Más, esto es n cuartos. Acá, a ver, operamos, ¿ya? Esto es n cuartos por 2, 2 por n cuartos, n medio. Más, esto es 1, 2 por 1, 2. ¿Ya? Opera. Se ve n medio, se ve n medio. El 4 pasa a multiplicar, 8. Ya está. N medio. Muy bien. Marca tu clave. Pregunta 21, 8, clave 0. Vamos con otro más. 22. Nuevamente, método de rayo. Una cuadrilla, método, perdón, de asumir valores, ¿ya? Una cuadrilla de 36 obreros puede hacer una obra en 40 días de 8 horas diarias. Hacer una obra, así de manera general, no se conoce su valor. ¿Cómo estamos con el audio de rojo? ¿Todo bien? ¿Ya? Una cuadrilla de 36 obreros puede hacer una obra en 40 días de 8 horas diarias. Ahí está, ese es el compromiso. Ahora hay que ver cómo se ha hecho. Dice, pero luego de haber hecho el 20% de la obra, se les unen dos obreros doblemente hábiles. Ay, ¿qué significa 20%? 20% es un quinto. Entonces dice, pero luego de haber hecho un quinto de la obra, se les unen dos obreros doblemente hábiles. O sea que después de haber avanzado un día, dos días, tres, después de haber hecho ya un avance, vienen los cambios. Agregan los obreros. Pero tranquilo. ¿Qué significa haber hecho un quinto de la obra? Que ya se trabajó un quinto del tiempo total. Me lo explico, te lo explico. Si para hacer una obra yo demoro 30 días, cuando ya haya hecho la mitad de la obra, ¿cuántos días ya trabajé? La mitad de la obra. 15, entonces. Repito, si para hacer una obra me demoro 30 días, un mes, cuando ya haya hecho la mitad de la obra, ¿cuántos días ya trabajé? La mitad del tiempo total. O sea, la mitad de 30. 15. Si una obra lo voy a hacer en 30 días, cuando haya hecho la quinta parte de la obra, ¿cuántos días ya trabajé?
la quinta parte del tiempo total, la quinta parte de 30, o sea, 6. En 6 días habré hecho la quinta parte de toda la obra. Pues acá, al decirme, pero luego de haber hecho el 20% de la obra, significa que ya hice un quinto de la obra. Y como toda la obra se debe hacer en 40 días, entonces cuando ya haya hecho un quinto de la obra, es porque ya trabajé un quinto de 40 días. ¿Y cuánto es un quinto de 40? Muy bien. O sea que prácticamente, luego de haber hecho un quinto de la obra, significa luego de haber trabajado 8 días. ¿Ya? ¿Qué pasó? Luego de haber trabajado 8 días, se les unen dos obreros doblemente hábiles. Ah, entonces, se trabajaron, a ver, 8, ahí están los 5, 8 días. Después de 8 días recién viene el cambio. ¿Qué tengo que hacer? Representar lo que se avanzó en esos 8 primeros días. ¿Cuántos obreros trabajaron? 36. ¿Cuántos días fueron? 8. ¿Cuántas horas diarias? 8 también. Porque ese fue el ritmo de trabajo con el que se empezó a trabajar. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, esto significa haber hecho un quinto de la obra, haber trabajado 8 días. ¿Qué pasó? Dice, se les une dos obreros doblemente hábiles. O sea que a los 36 hay que agregarle dos obreros. ¿Qué significa doblemente hábiles? Que la habilidad de ellos es el doble de la de ellos. Habilidad de ellos, uno. Ya no lo pongo, ¿eh? Además. Habilidad de ellos, dos. ¿Vamos? Ahora sí. O sea que después de 8 días, los obreros que trabajan son 40, suma. 40. Ya. ¿Y cuántos días laboran? ¿De cuántas horas diarias, sabes? Luego de haber hecho el 20%, se les unen dos obreros doblemente hábiles y durante 8 días trabajan todos una hora más por día. O sea, durante 8 días trabajan todos, todo este grupo, una hora más por día. Normalmente los 36 trabajaban 8 horas diarias, pero ahora todos ellos, los 36 más los que vinieron, trabajarán ya no 8, sino 9 horas diarias. ¿Eh? Durante 8 días trabajaron todos una hora más por día, o sea, ya no 8, sino 9 horas diarias. Al término de los cuales, o sea, pasado los 8 días, ¿qué pasó? Al término de los cuales se incrementará en 2 horas más por día hasta culminar la obra. O sea, pasado los 8 días, ya no se trabajará 9 horas diarias, sino 11 horas diarias. Eso dice, al término de los cuales se incrementará en 2 horas más por día. Ya no me dijimos. Hasta culminar la obra, o sea, acá ya está la parte final. Esta es la parte final. Me piden hallar el tiempo total que se empleó en hacer la obra, sabiendo que al final solo trabajaron los 36. Hallar el tiempo total, o sea, ya no se acabó en 40. El tiempo total en que se hizo la obra sería 8 días acá, más 8 días acá, más los días que se trabaje en la parte final. O sea que no se sabe entonces cuántos días se trabajará en la parte final. Solo sé que, mira lo que sabes, ayer el tiempo total que se empleó en hacer la obra, sabiendo que al final solo trabajaron los 36. Ellos, o sea que acá se van. Pues en la parte final solo están los 36. Por los días que trabajan y por las 11 horas diarias. El resto es operar. A ver, mi amigo Ale Gutiérrez, si ya tiene la respuesta. Ayer el tiempo total que se empleó en hacer la obra, dice. Ya está, tú de acá despejas y, y X te va a salir 16. Pero X es 16. A mí no me piden X. Me piden el tiempo total. Lo que tengo que hacer es sumar 8 más 8 más X. Y ahí recién tengo el tiempo total. Ya, ahí sumamos 8 más 8, 16 más 16, sería 30. Ahí está. A ver, vamos con la 23. Dice así. Este problema es raíz. ¿Por qué? Cada vez, y suele repetir en la teoría, cada vez que el valor de la obra está representado por una figura geométrica, raíz, tienes que ver si la obra es el área o el volumen de esa figura. ¿Ya? Y entonces, un grupo de 60 obreros, se comprometen a sembrar en 45 días de 5 horas diarias un terreno de forma cuadrada.
O sea, en 45 días, de 5 horas diarias, se comprometen a sembrar un terreno de forma cuadrada. Sembrar un terreno de forma cuadrada. O sea, es como pintar una pared cuadrada. Ese es un área, ¿ya? Ahí está. Entonces, se comprometen a sembrar un terreno de forma cuadrada. Ustedes van a trabajar una área, una área. Entonces, debo poner el área de ese cuadrado. Pero para poner el área del cuadrado necesito cuánto mide el lado del terreno. Porque es el área lo que voy a poner, la obra que voy a hacer. ¿Y cuánto mide el lado del terreno? No puedes ponerle X, ¿eh? Porque ya sabes que en la parte de arriba, en las líneas de arriba, no va a variar. Entonces necesito el lado del terreno. Cuando algo no se conoce, se asume un valor. Asúmele un valor al lado y tendrás el valor del lado. ¿Qué valor le pongo al lado? Puede ser 2, 3, 4 metros, lo que tú quieras. Pero espérate un ratito, sigue leyendo para ver qué me conviene poner. ¿Ya? Dice que 60 obreros se comprometen a sembrar en 45 días de 5 horas diarias un terreno de forma cuadrada. Después de haber hecho un quinto de la obra, ¿cuál era la obra? El área de ese terreno. Entonces, después de haber hecho un quinto de la obra, entonces, ahí ya me di cuenta. Por conveniencia, yo a mi terreno le voy a poner entonces lado 5. Cosa que la obra sería 5 por 5, 25, el área. ¿Y por qué no le pongo lado 2 o lado 3, otro valor? Porque dice acá, después de haber hecho un quinto de la obra, ¿qué pasaría si tú le pones al lado 2? El área de la obra, el área del terreno sería 2 al cuadrado, 4. Y hacer un quinto de 4 queda una fracción. Por eso yo por conveniencia le puse lado 5. O sea que así, los 60 obreros en 45 días deberían hacer una obra que vale 25. Pero decirme, después de haber hecho un quinto de la obra, ¿qué significa un quinto de 25? O sea, han hecho solamente 5. Vamos a poner. ¿Qué ocurrió? El terreno tenía lado 5. Lo que tenían que hacer valía el área, 25. Pero solamente habían hecho un quinto de la obra. O sea, vamos a asumir que este pedacito es lo que lograron hacer. Porque después de haber hecho un quinto, vienen cambios, muchachos, vienen cambios. Ahí está. Para mí, eso que estoy pintando, este es un gran problema, de buen nivel. Para mí esto vale lo que han hecho, ¿ya? Un quinto de la obra. Ya está. ¿Qué pasó? Dice, después de haber hecho un quinto de la obra, ojo, otra cosa, no olvidarte, si toda la obra, todo el área, lo debían haber hecho en 45 días, cuando han hecho un quinto de todo el área, que vale 5, ¿cuántos días ya pasaron? Eso también se puede calcular, pues. Si ya se hizo un quinto de la obra, es porque ya se trabajó un quinto del tiempo total. Y el tiempo total era 45 días. O sea, ya se trabajó un quinto de 45 días. Y un quinto de 45 días es 9. Todo pasé toda la secuencia. O sea, este pedacito ya lo hicieron en 9 días. Ya, ¿y qué ocurrió luego? Dice, después de haber hecho un quinto de la obra, se les pide que entreguen la obra 6 días antes del plazo inicial. Uy, el plazo inicial era 45 días. Terminar 6 días antes, ¿qué significa? Terminarlo solo en 39. Pero ojo, eso les han avisado, eso le han pedido, después de haber avanzado este pedacito rojo, ¿eh? Entonces, después de haber hecho este pedacito que valía 5, o sea, ya transcurrieron 9 días ya, 9 días donde se hizo este pedacito. ¿Qué les avisaron? Les avisaron que la obra se entregue 6 días antes del plazo. Entonces la gente se asustó, dijo, 6 días antes del plazo, ¿qué significa? Que toda la obra la debemos entregar en 39 días, pero ya pasaron 9 para hacer este pedacito. Entonces, solo les restaría 30 días más para terminar lo que está faltando. En 30 días más deben terminar lo que está faltando. Sí, pero espera, te dieron un trabajo adicional. Les dijeron que terminen la obra 6 días antes del plazo. Mira, sigue la secuencia. Si tú esto lo hiciste en 9 y esto lo tienes que hacer en 30 días, ¿en qué tiempo lo harías toda la obra? 30 más 9, 39. ¿Ves? Terminando. Estás terminando los 6 días antes. Pero ¿qué pasó? Les dieron otra tarea adicional. Les pidieron que entreguen la obra 6 días antes del plazo inicial, aparte que el lado del terreno se incrementara en su 20%. Se fijaron, ¿no? ¿Cuánto mide el lado del terreno? 5, es un cuadrado. El lado del terreno se va a incrementar en su 20%. 20% es un quinto. Menos mal que 5 tiene un quinto. ¿Cuánto es un quinto de 5? 1. O sea, no solo les dijeron
que la obra lo terminen antes del plazo, sino que el lado del terreno se incremente en uno. O sea que ahora ellos deberían entregar trabajado un área, un cuadrado, pero del lado 6. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Crecer más por acá, crecer más por allá, estirar más para acá, ahí para allá, y entregar ahora un terreno al final. Del lado 6. Ya esto no vale. Entonces, ahí le dijeron, ¿saben qué? Yo quiero que tú me entregues un área, pero cuadrado, lado 6. O sea que lo que les falta hacer, y ahora sería todo esto, ¿eh? Todo esto sería lo que falta hacer, ¿ya? Todo esto que está en blanco. Entonces, lo que falta hacer, ¿cuánto valdría? Si este pedacito para mí vale 5, lo que falta hacer por diferencia, pues. ¿Cuánto vale todo el área? 6 por 6, 36. Si ya se avanzó 5, pues esto que falta hacer, ¿cuánto valdría? Muy bien, 31, ¿ya? O sea que los 30 días que quedan es para acabar estos 31 que faltan. Estamos haciendo el área total que deben entregar, vale 36, pero no te olvides, repito, que ellos ya han avanzado un pedacito que vale 5, entonces les falta hacer 31, y esto ¿en cuántos días deben hacerlo? En 30 nomás, para que esto es 9 más esto en 30, 39 días se acabó todo, cumplieron todo 6 días antes del plazo, y están entregando un cuadrado de lado 6, es todo ok, ¿ya? Ahora viene la pregunta pide, ¿con cuántos obreros deben reforzarse para terminar lo que falta de la obra en el nuevo plazo fijado? ¿Con cuántos obreros deben reforzarse? ¿Qué significa? Que estos 30, así como este pedacito lo han hecho los 60, entonces lo que falta lo harán 60 más X. Muy bien. No te hablan de rendimiento de los nuevos, así que simplemente 60 más X. No menciona rendimiento. ¿Con cuántos obreros deben reforzarse para terminar lo que falta? Lo que falta, perdón, tal vez el 21. Lo que falta vale 31. Para terminar lo que falta en el nuevo plazo fijado. O sea, ¿en cuánto? En 30 días más. Claro, eso que falta terminar lo deben hacer en 30 días más. ¡Ojo! Hay un dato adicional. Aumentando una hora el trabajo diario. Normalmente los obreros estaban trabajando 5 horas diarias. Ahora trabajarán 6. Pero el resto de muchachos es operativo, ¿ya? 30 a 2. Este quinta 5. Se va con este quinta. ¿Qué más puedo sacarle? A ver. Tercia 2. Tercia 15. Este 5. Bueno, en realidad, como te digo, ya no puedo simplificar para que no te confundas más, ¿ya? Este 2 se va con el 2 de arriba, pero ya lo hice, ¿no? Se me había ido. Ya está, acabo. 60 más X multiplicado por puro 1. Te va a quedar lo mismo. 60 más X. Y acá se salvó un 3. Con este 31, 3 por 31, 93. Equivale a 33. Buen problema, revísalo. La letra C. Revísalo. Haz pausa, retrocede, porque es un problemita que sí tuvo su nivel. Ya está, seguimos por allá. A ver, muchachos, pregunta 24, método de las rayitas, porque conozco el valor de la obra. Dice así. Un empresario se comprometió a entregar dentro de 12 días un lote de 19.200 juguetes, acá, entonces estamos en 12 días, debe entregar 19.200 juguetes. Para lo cual dispone de 6 máquinas, esas son las obreras. Las que al 80% de su capacidad, o sea que estas obreras van a trabajar con un rendimiento del 80%, deberían hacer el trabajo en dicho tiempo, 12 días, trabajando 8 horas diarias, a todo listecito. Pues en otras palabras, ya resumiendo, está quedando que 6 máquinas al 80% de rendimiento, trabajando 8 horas diarias durante 12 días, ¿qué deben hacer? 19.200 juguetes. ¿Ya? ¿Qué más? Pero después de haber realizado el 25% del trabajo, se valora dos máquinas. No te olvides, me les pareció los anteriores. Después de haber realizado el 25% del trabajo, o sea, el 25% significa un cuarto. El trabajo es 19.200 juguetes. O sea, ya habían hecho la cuarta parte de esto, que es aproximadamente 4.800 juguetes. Ya, pero eso no me interesa. A mí me interesa lo siguiente. Si ya hicieron la cuarta parte del trabajo, es porque ya avanzaron la cuarta parte del tiempo total. ¿Ya? El tiempo total es 12 días. Entonces, si ya avanzaron la cuarta parte de 12 días,
es porque estos 4.800 juguetes lo han hecho en 3 días nada más. ¿Sí? ¿Eh? 3 días. ¿Qué pasó luego de esos 3 días donde habían avanzado la cuarta parte del trabajo? Pues, pero después de haber realizado la cuarta parte del trabajo, se van logrando máquinas. Uy, uy, o sea, 6 menos 2, ahora solo quedan 4 para terminar lo que falta. Se malogran dos máquinas, por lo que las restantes funcionan a su máxima capacidad. ¿Qué significa su máxima capacidad? Muy bien, a 100%. Y a razón de 9 horas diarias, ya no 8, sino 9 horas diarias. La pregunta, si deberán entregar el pedido en el plazo fijado, ¿cuántos juguetes faltarán? Lógico que falten, porque ahora, para terminar los juguetes que faltan, solo me quedan 4 máquinas. Por más que se esfuercen al 100%, por más que trabajen 9 horas diarias, pero se debe entregar el pedido en el plazo fijado. El plazo fijado fue 12. Y no olvidarte que ya se avanzó 3 días de trabajo. Claro, pues cuando hicieron la cuarta parte, ya se avanzó 3 días. O sea que a las 4 máquinas que han quedado, solo les resta 9 días más por trabajo. Porque deben entregar, dice, si deberán entregar el pedido en el plazo fijado, ¿cuántos juguetes faltarán? ¿Ya? Porque repito, ya se han hecho la cuarta parte por 1.800 juguetes en 3 días. Entonces, solo les restan 9 días más por trabajar. Entonces, en estos 9 días más que restan, ¿quiénes van a trabajar? Las 4 máquinas que han quedado, al 100%. ¿9 horas diarias? Sí, pero hay que averiguar ahora, en esos 9 días que han quedado, ¿cuántos juguetes lograrán terminar? ¿Por qué? Porque por lo visto no van a cumplir con el pedido. Entonces vamos a calcular, repito, en los 9 días que sobran, ¿cuántos juguetes lograrán terminar las 4 máquinas que han quedado trabajando al 100%? ¿Ya? Ya, yo ya operé novena, tercera, tata, de frente avanzamos, X te sale 13.500. ¿Qué significa eso? Cuidado que esa no es la respuesta. Quiere decir que las 4 máquinas en los 9 días que faltan solo logran elaborar 13.500 juguetes. Ah, ya, entonces, ¿cuántos juguetes se han logrado hacer durante los 12 días? 4.800 que se hicieron al inicio más 13.000, ¿estamos o no? 4.800 que se hicieron los 3 primeros días más 13.500 que ellas van a hacer en los 9 días restantes. Ahí están los 12 días. Que cuando tú sumas, esto sale a ver 0, 0, 8, 5, 13. Uy, solo logran hacer 18.300 juguetes. Por lo tanto, ¿cuántos juguetes faltarán para entregar el pedido? El pedido era 19.200. Entonces faltará, hay que restar, 19.200 menos 13.800. Y eso ya te sale, a ver, vamos a ver si se mueve bien acá, 0, 0, 8, 5, 3 y 1. Perdón, acá es, estoy anotando al revés, ¿no? Es 18.300, 900 juguetes. Ahí está, eso es lo que falta. Marca tu clave, pregunta 24, 20 botella. Vamos con la 25. Ya, muchachos, los problemas en la parte final, te repito, ya, para que no te desmotives. En regla de 3 vienen problemas sencillos, como los que hemos visto, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sencillos, revisa tus bancos. Pero a ti te se está preparando para enfrentar los sencillos y los complicados, aquellos que sean feos. Para los dos niveles estamos trabajando acá. Entonces, estos últimos ya son aquellos que tienen más nivel. No te asustes. Probemos que no vengan porque nunca han venido. Tampoco es tan que difícil, no, sino que necesitan un poquito más de profundidad de análisis, ¿no? A ver, la que viene. Es una esfera hueca llena de cierto material pesa 5 kilos. Y vacía pesa 1 kilo. A ver, ¿cómo interpretas? Esta es mi esfera hueca. A ver, acá está lleno del material. El material es el que está en verde, ¿no? Se puede ser aserrín, puede ser, qué sé yo, papel, arena. No me interesa por último qué es el material. Solamente sé que esta esfera hueca, como fuera una pelota, ¿no? Una pelota tiene su envoltura, que es el cascarón, llamémoslo así, y acá el contenido. Entonces, dice que esta esfera hueca, llena de cierto material, pesa 5 kilos. Hasta ahí, esfera ahí. Pero vacía pesa 1 kilo. ¿Qué significa vacía? Solamente su cascarón. El cascarón pesa 1 kilo. A ver, mira la interpretación de acá. O sea, si la esfera hueca
está llena, pesa 5 kilos. Pero vacía, pesa 1 kilo. O sea, ¿qué es lo que pesa el kilo entonces? El cascarón, ¿sí o no? La envoltura. Imagínate una pelota desinflada. ¿Acaso no tiene peso una pelota desinflada? Claro, porque una pelota desinflada, si tú la pones en la balanza, estás pesando la envoltura, ese jefe, ese cascarón que estás pesando, tiene un peso. Pero si yo lo lleno de tierra, voy y lo peso la pelota, tiene otro peso, ¿sí o no? Ahora, el peso sería el peso de la envoltura más el peso del contenido. Entonces, acá está la esfera llena. Llena pesa 5 kilos. Vacía, su cascarón, su envoltura pesa 1 kilo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, mira la condición de las ancas, ¿eh? Que ya tienes entonces cuánto pesa el contenido de la esfera, ¿o no? Claro, porque si llena, pesa 5 kilos y vacía 1 kilo, es porque el contenido pesa entonces los 4 kilos de diferencia. Mira todo lo que está sacando. O sea, prácticamente ya sabes cuánto pesa la esfera llena, ya sabes cuánto pesa su cascarón, su envoltura, y ya sabes cuánto pesa además el material que está dentro de nuestra esfera. Es una esfera, no es un círculo. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué nos piden? La pregunta dice, ¿cuál será el peso de dicha esfera llena del mismo material, pero duplicando su radio? Ah, interesante. Interesante. Perfecto. O sea, si acá el radio es R, y yo lo duplico, ahora el radio es 2R, la pregunta pide, ¿cuál será el peso de dicha esfera llena del mismo material? O sea, la esfera va a ser la misma, pero yo he duplicado el radio. O sea, me quedó una esfera más grande, ¿no? Una envoltura más grande. La pregunta pide, ¿cuánto pesará ahora mi esfera llena del mismo material? Entonces, así como arriba, estos 5 kilos era lo que pesaba el cascarón más lo que pesaba el contenido, eso nos daba 5 kilos, igual acá. Si yo quiero hallar el peso de esta esfera, entonces primero debo saber cuánto pesará el nuevo cascarón, la nueva envoltura, porque 1 kilo pesaba esta envoltura que tenía radio R. Pues ahora esta envoltura va a tener un radio doble, un radio 2R. Entonces primero hay que ver cuánto pesa esta envoltura. Y luego cuánto pesará el contenido que puede entrar en este vacío. Entonces, mira, imagínate, vamos a hacer doble trabajo acá. Una vez que hallamos cuánto pesa la nueva envoltura, solo el cascarón, y cuánto pesará el nuevo contenido, o sea, todo lo que tú puedas echar acá, teniendo los dos pesos, ya yo puedo sumar, lógico, ¿sí o no? Puedo sumar y sabré cuánto pesará la esfera llena del material. Vamos, entonces, ¿cuánto pesará esta nueva envoltura? Se entiende que es una envoltura más grande. ¿Cómo saber cuánto pesa esta nueva envoltura? Para eso tienes una referencia, ¿cuánto pesa la envoltura anterior? Una regla de tres simple, mira. Si cuando el radio es R, pesa 1 kilo, cuando el radio sea 2R, ¿cuánto pesará? Regla de tres simple. Pero ten cuidado, que lo que tú estás pesando no es el radio. Porque tú puedes decir así, mira, si cuando el radio es R, pesa 1 kilo, cuando el radio sea 2R, ¿cuánto pesará? Una regla de tres simple de colegio. Pero la malograrías. ¿Por qué? Porque tú no estás pesando el radio. Cuando pesas de envoltura, ¿qué estás pesando en realidad? ¿Qué estás pesando? No olvidarte, cuando te hablan de figuras geométricas, siempre lo que se trabaja es área o volumen. Pues imagínate, pues, si tú estás trabajando solo el cascarón, estás pesando solo la envoltura, ¿qué estás pesando? Área, hijo, área. El cascarón de una pelota, el GBC, lo que tiene es un área, superficie. Es como si yo te dijera, pinto una pelota, ¿qué estás pintando? Un área. La parte de afuera, no, mamá. Entonces acá lo que dices, si esta área pesa 1 kilo, ¿esta área cuánto pesará? A ver, ahora, ¿cómo se halla el área de una esfera? Mi amigo Alex Gutiérrez nos va a recordar. El área de una esfera. El área, Alex Gutiérrez, es el volumen. Alex Gutiérrez. Muy bien. Claro, pues. 4 pi por radio al cuadrado. El volumen. 4 tercios pi radio al cuadrado. ¿Ya? A ver, entonces, ahora sí decimos. Esta envoltura pesa 1 kilo, repito, esta envoltura más grande, ¿cuánto pesará? Pero te decía, cuando tú pesas esta envoltura, estás pesando que el área de la superficie. Entonces, ¿cuánto vale el área de esta esfera? Sería 4 pi r cuadrado. Entonces decimos, si 4 pi r cuadrado pesa 1 kilo, esta nueva superficie, ¿cuántos kilos pesará? ¿Y cuánto vale esta nueva superficie? Lo mismo, 4 pi por r al cuadrado. Pero R es 2, el radio es 2R. Entonces sería 4 pi por 2R al cuadrado. ¿Y 2R al cuadrado qué me queda? 4R al cuadrado. ¿Ya?
Es una regla de tres simples que trabaja así en aspita, ¿no? A ver. Pero antes de eso, ¿se puede simplificar acá? Claro, se puede simplificar acá. R cuadrado también se puede simplificar. Y ahora sí nos queda x por 1. X. Venga, 4 por 1. 4. Ya tienes tu primera respuesta. ¿Qué significa? Que esta nueva envoltura pesa 4 kilos. Muy bien, ahora vamos a ver cuánto pesa el nuevo contenido. De hecho, hay más material que acá. Entonces dices, cuando yo peso este contenido en un radio R, esto pesa 4 kilos. ¿Cuánto pesará este nuevo contenido que entra en un radio 2R? A ver, si tú estás pesando, acá pesaba la envoltura, área. Pero si acá pesas contenido, lo que está dentro es un volumen. Es un volumen, hijo, un volumen. Estás pesando acá volumen. Entonces dices, si este volumen pesa 4 kilos, este volumen, ¿cuánto pesará? ¿Ya? A ver. ¿Pero qué volumen hay acá? El volumen en una esfera es 4 tercios pi radio al cubo. Entonces dices, el radio es R. Entonces, si yo peso este volumen, 4 tercios pi por R al cubo, si este volumen pesa 4 kilos, este nuevo volumen, ¿cuánto pesará? ¿Y qué volumen hay acá? Lo mismo sería 4 tercios pi por radio al cubo. Pero el radio es 2R. 2R al cubo me da 8R cubo. ¿Ya? Ahora sí, una regla de 3 de colegio, simple, como se trabaja en aspa. Pero antes de eso se puede simplificar, ¿eh? Línea supuesta, porque mira, ¿cómo se puede el método de las rayitas? ¿Ya? Acá no le entiendo, el método de las rayitas. Es lo que estoy aplicando acá. ¿Ya? Líneas supuestas se pueden simplificar. A ver acá, el 4 tercios pi se va a 4 tercios pi, el r cubo se va a tomar r cubo. Solo nos queda x y acá 8 por 4, 32. ¿Qué quiere decir? Viene la interpretación final. Que cuando yo pesaba este cascarón con radio r, pesaba 1 kilo. Cuando yo pesé este cascarón con radio 2r, pesará 4 kilos. Que si este contenido en un radio R, de una esfera de radio R, contenido que entraba pesaba 4 kilos, en una esfera de radio 2R, el contenido que podrá entrar pesará 32 kilos. Entonces, ¿cuánto pesará esta esfera llena del mismo material? Hay que sumar 4 más 32 y acá está la respuesta. 36. Y los muchachos, marca tu clave, buena pregunta para que lo revises de nuevo. 36, clave C. Seguimos con más. Bueno muchachos, llegamos a los tres últimos problemas. Muy buen nivel el del 26. Ese 26 es un problema que se trabaja en grupos ya de repaso, grupos sinaxis, gente que ya ha revisado diversos tipos de problemas de regla de 3. Pero acá vamos a intentar que entiendas el mensaje. Ya, grábate bien ese problema 26, que es un modelo clásico en los grupos fuertes, grupos de repaso. A ver, interpretamos. Dice, un terreno puede alimentar a 12 bueyes por 16 días, o a 18 bueyes en 8 días, ¿sabes? Un terreno, o sea, también un terreno, no olvidarte que lo que se va a comer, lo que se va a producir es la obra. Es como referimos a un problema que decía, 5 leones pueden comerse 30 kilos de carne, esta es la obra y ellos son mis obreros. Entonces, un terreno, acá está el terreno, por si acaso, ojo, también me parece que hablamos esto en un problema por ahí anterior. Un terreno, más o menos, se entiende que es pastito, todo está, tiene su altura el pasto, ¿no? Tiene su altura, todo está, está. Entonces dice, este terreno, el pastito. Entonces, un terreno puede alimentar a 12 bueyes por 16 días o a 18 bueyes por 8 días. ¿Qué significa eso? Redondeando todavía, que 12 bueyes en 16 días se pueden comer todo este volumen. Es un volumen lo que se va a comer acá. Un volumen. Olvidarte, pasto. No es área. Es volumen lo que se va a comer. Tiene altura, tiene ancho, tiene largo. Sea la forma que sea, la del terreno puede ser un rectángulo, cuadrado, hasta forma circular, pero va a tener volumen. Imagínate un terreno que sea un área circular. Igual va a tener. Esto es un volumen, como si fuera una forma de un cilindro. Por eso está cupidito el pasto, estos son los techitos de las plantitas, ¿ya? De las plantitas. Entonces me están diciendo que ese terreno, o sea, ese volumen, puede ser comido por 12 bueyes en 16 días o por 18 bueyes en 8 días. O sea que 18 bueyes
en 8 días también podrán comer su propio, su respectivo volumen. Ahora sí, ¿y cuánto vale ese volumen? ¿Cuánto vale? ¿Qué es con otras palabras? Acá voy a comer el volumen, voy a poner el volumen que 12 bueyes comerían en esos 16 días. Y acá voy a poner el volumen que 18 bueyes comerían en 8 días. ¿Ya? ¿Y cuánto vale ese volumen? Ahora sí viene el dato. Dice, ¿cuántos bueyes podrían alimentarse en un campo de triple área? Uy, acá, esa parte. ¿Cuántos bueyes podrían alimentarse en un campo de triple área? Ah, o sea que normalmente mi terreno tiene ya, tiene un área establecida. Ya está. Ahí está, ponte ese mi terreno. ¿Eh? Ya te he dicho, no importa si es forma rectangular, cuadrado o circular, porque al final lo que van a comer es un volumen siempre. Pues ahora voy a ir a otro terreno de triple área, o sea, un área más grande. Ahí está. La pregunta aquí. Bueno, estamos dibujando la vez. Ahora sí, ¿no? Eso es el terreno que lo dibujaba de otra forma. Triple área. O sea que si esta área vale A, el área, no olvidarte. Una cosa es la altura del pasto, otra cosa es el área, ¿ya? El área, el área. El área solamente esta capita. Y esta ya es la altura. ¿Ya? Este es el área, la capita, y esta ya es la altura. La pregunta pide entonces. Dice, ¿cuántos bueyes podrían alimentarse en un campo de triple área? ¿Cuántos bueyes podrían alimentarse en este nuevo volumen? Este es un nuevo volumen, nuevo volumen. ¿Cuánto vale? En un rato vamos a ver cuánto vale ese nuevo volumen, cuánto vale nuestro volumen. Dice, en un campo de triple área que el anterior, durante 6 días, o sea, ¿cuántos bueyes podrán comer todo ese volumen durante 6 días? Si el crecimiento, acá está el dato que lo complica, si el crecimiento diario del pasto siempre es regular en todo el tiempo. Eso es lo que lo complica. El crecimiento diario del pasto. O sea que el pasto que hay en el terreno diariamente va creciendo. Y encima el crecimiento diario siempre es regular en todo el tiempo. O sea, si en un día crece un pedacito así, en 2 días crecerán 2 pedacitos así. En 3 días, 3 pedacitos así. Ya, o sea que, en otras palabras, ¿sabes? Borramos esto un ratito. Si tú llegas con tus bueyes a un prado, a un campo, a un terreno, ¿ya? Y ves que el pasto, pongamos, tiene esta altura, hoy está llegando, ¿ya? Y todo el pasto tiene esa altura. Al otro día, tú vas a ver el pasto y ya no va a tener esa altura. ¿Por qué? Porque dice que el crecimiento diario del pasto es regular, o sea, es constante. O sea, si hoy día llegas, ¿ya? Estás mirándolo de acá, así. Y el pasto tiene esa altura. Entonces, al otro día, de hecho que el pasto ya no va a estar por ahí, ¿no? Va a estar, ha crecido un poquito más. Ahora va a estar ahí. Y al otro día te vas, ¿y qué crees? Nuevamente el pasto creció lo mismo que había crecido acá. O sea, esto fue el crecimiento en un día. Al otro día crecerá que lo mismo. O sea, cuando tú vayas al otro día, esta altura, otra vez se ha repetido, otra vez creció. O sea, si tú vas al tercer día, otra vez igual. Eso significa el crecimiento diario del pasto siempre es regular en todo el tiempo. O sea, si en un día creció, no sé, 2 centímetros, 2 centímetros, en el otro día 2 centímetros, en el otro día 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo lo llevo a mis bueyes y lo llevo a este prado? Y les digo, lo suelto, ya, vayan a comer, les digo, vayan a comer, y empiezan los bueyes. Bueno, no conoce mucho de dibujar bueyes. Les digo, vayan y coman, aliméntense de ese pasto. Y ellos empezarán a comer, ¿ya? Pero conforme van comiendo, el pasto va creciendo. Conforme van comiendo, el pasto va creciendo. Porque, ¿tú qué crees? Que para que un día crezca esto, de un momento a otro, ¡plum!, no se dio el crecimiento. El crecimiento va dándose conforme pasan las horas, hasta que terminó el día y creció todo esto. Entonces, cuando los bueyes vienen a comer, como que es una pelea. Como que el buey va comiendo, pero el pasto va creciendo. El buey va comiendo, el pasto va creciendo. El buey va comiendo. Entonces,
Por eso dice bien claro que un prado, un terreno, puede alimentar a 12 bueyes por 16 días. ¿Por qué? Porque los bueyes, conforme van comiendo, los días van pasando. Y está en ese pleito de que él come, pero el pasto crece, él come, el pasto crece. Pero como diariamente el crecimiento es constante, entonces logran acabar en 16 días ganan los bueyes. En 16 días los 12 bueyes se dejaron peladito todo el pasto. Entonces, si yo quiero saber qué volumen comieron los bueyes en 16 días, entonces lo que comieron fue el pasto que encontraron más lo que creció en esos 16 días que ellos estaban come y come y come. ¿Ya? O sea que, mira, lo que 12 bueyes comerían en 16 días sería el volumen, porque es un volumen lo que viene, tiene altura, es un terreno, tiene altura, tiene fondo, tiene área, mira, es un volumen, área del terreno multiplicado por la altura. Entonces, si yo quiero saber lo que 12 bueyes comieron en 16 días, vamos a tener que medir qué volumen, a qué volumen equivale eso. ¿Y a qué volumen equivale? Repito, sería el área del terreno multiplicado por la altura que comieron. ¿Y cuál va a ser la altura? Sería la altura que encontraron, porque se entiende que cuando el buey llega al terreno ya hay un pasto sembrado ya. Porque ni modo que ellos llegan lo van a encontrar pelado, ¿no? O sea, llegan y encuentran pasto crecido. Entonces, el volumen que ellos comen sería el área del terreno, multiplicado por la altura que comieron. Ese es el volumen. Entonces, ese es el volumen que voy a poner acá. Entonces, lo que 12 bueyes comerían en 16 días sería, vamos, el volumen, área del terreno por la altura que comieron durante los 16 días que han pasado. ¿Y qué altura se han comido en 16 días que han pasado? Ya sabes, la altura que encontraron más la altura que el pasto iba creciendo por día transcurrido. Entonces, vamos a ver qué es lo que creció en 16 días el pasto. ¿Y la altura que encontraron cuánto mide? Nadie sabe, señor. La altura que encontraron, vamos a tener que ponerle momentáneamente H, este pedacito, H. Esa es la altura que encontraron. Entonces, la altura que comieron ellos sería prácticamente la altura que encontraron más la altura que creció en los 16 días. Pero repito, como el crecimiento dice que es regular en todo el tiempo, significa que si en un día crecía un centímetro, en 16 días habrá crecido 1 por 16. ¿Eh? Pero como yo no sé cuántos centímetros, metros, milímetros, qué sé yo, ha crecido el pasto por día, solo sé que es constante, hay que poner una variable. X, pone si gustas. Sí, pero también tiene que ir temprano. En la parte de arriba, ahorita, poner variables. Acá sí tengo que ponerle variables porque yo no sé cuánto medía la altura inicial. Yo no sé la altura inicial cuánto medía. ¿Ya? Pero altura que encontraron más lo que creció en 16 días. Para no complicarte, vamos a dejarlo con variable, pero al final igual puedes ponerle un valor, también puedes asumir un valor, ¿ya? Crecimiento diario, X, ponte una altura de X, crece diariamente. X centímetros, si ustedes dicen. Si la altura que ellos encontraron estaba en centímetros, centímetros. Si la altura que ellos encontraron de pasto estaba en milímetros, entonces vamos a asumir que X milímetros, es el crecimiento diario. Para que se puedan sumar, pues, las mismas unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué altura se comieron en 16 días? Sería X más X por 16. ¿Y eso viene a ser qué? 16X. ¿Qué problemita? Cualquiera no lo plantea. Ya está. Entonces, ese sería el volumen que 12 bueyes comerían en 16 días. Entonces, ahora dice, este terreno puede alimentar a 12 bueyes en 16 días o a 18 bueyes en 8 días. O sea, ¿qué significa? Que 12 bueyes en 16 días se comerían ese volumen y 18 bueyes en 8 días también se comerían su propio volumen. ¿Y cuál es el volumen que comerían 18 bueyes en 8 días? Lo mismo, sería volumen que comerían, área del terreno multiplicado por la altura que consumen en los 8 días que estuvieron. Pero el terreno es el mismo, el área del terreno, se entiende, sea cuadrado, rectángulo, lo que sea, simplemente A es el mismo terreno. Y la altura, acá sí viene el cambio. ¿Y qué altura logran comer los 18 bueyes en 8 días? La altura que encontraron, se entiende que cuando tú llegues a este terreno de visita, la altura es la misma. Así que la altura que logran comer en 8 días sería la altura que encontraron más lo que creció de pasto en 8 días. Pero como yo ya asumí que el crecimiento diario mide X, entonces en 8 días, ¿cuánto habrá crecido ese pasto? 8X. ¿Ya? Mira, ya tienes una
ya tienes por lo menos aquí una pequeña ecuación para resolver y hallar de acá X, algo va a salir. A ver, resolvamos. Al final, mira, la A se va a eliminar, estaba solamente de pantalla. Ya sabes, líneas opuestas se cancelan. Se va, se va. Por acá podemos sacarle sexta, sí, sexta 2, sexta 3, octava, octava 1, octava 2. Ya nada más, ¿no? Ya nada más. ¿Qué me queda acá? 4 por esto y acá 3 por el día. Vamos a ver qué nos queda. ¿Ya lo simplificó? Vale, gracias. H es igual a 16X. ¿Qué significa eso? Que cuando los bueyes llegan al terreno, el terreno tiene una altura de 16X. Y diariamente crece X, X, X. Acá. Ya tenemos entonces la altura que tiene este terreno de pasto. El terreno tiene una altura de 16X. Y diariamente, ¿cuánto crece? Diariamente crece X. Ahora sí, la pregunta ya tiene sentido. La pregunta dice, ¿cuántos bueyes podrían alimentarse en un campo de triple área que el anterior durante 6 días? Pero durante 6 días, en un campo de triple área que el anterior, ¿qué volumen comerán? ¿Qué volumen comerán en esos 6 días los nuevos bueyes? Bueno, igual, ¿no? Sería lo que el volumen que comerán sería el área del terreno por la altura que lograrán consumir. Pero el área del terreno es el triple del área del terreno anterior. Ahí está, entonces sería el área del terreno. Y la altura es la altura que logran comer en 6 días. ¿Y qué altura logran comer en 6 días? Igual. La altura que encuentren, porque solamente el área va a crecer. El pasto va a seguir siendo el mismo. La altura que encuentren, que es H, más la altura que crezca en 6 días. Pero H lo tengo. H vale 16X. Y la altura que crezca en 6 días sería XXXX por 6. 6X. ¿Ya? O sea, ¿qué volumen van a comer? Sería 3A por 22X. La pregunta pide, ¿cuántos bueyes podrían alimentarse en este volumen durante 6 días? Sí, profe, pero necesito una referencia. ¿Qué tienes como referencia? Que 12 bueyes en 16 días se comen este volumen, o también que 18 bueyes en 8 días se comen este volumen. Cualquiera de los dos me puede servir como referencia para calcular esto que nos piden. Ya, yo lo voy a utilizar ahora, el más pequeño, parece que es el más corto. ¿Ya? Yo sé que 18 bueyes en 8 días se comen este volumen. Ya, pero este volumen es A multiplicado por H vale 16, 6 más 8, 24. Al final, si te das cuenta, hoy, perdón, acá ya no pongamos esta X para no confundir con la de allá, acá, N, ya, N. ¿Cuántos bueyes podrán comer este volumen en 6 días? Sabiendo que 18 bueyes en 8 días se comen este volumen. La A se cancela, la X también, entonces sale 22X, se va la X, solo queda 22, y el otro es sexta 1, sexta 3, ves qué bonito, 3 por 8, 24, se va con el 20 dentro de allá, y solo nos queda N, 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 N solita. Y en el otro lado, 22 por 3, 66. Ahí está la respuesta final. 66 bueyes se podrán alimentar. Penúltimo problema del método de las rayas. Dice, 20 tejedoras pueden tejer 120 chompas en 15 días, trabajando 8 horas diarias. Ponemos acá, ¿eh? 20 tejedoras pueden tejer 120 chompas, se conoce el valor de la obra, en 15 días. Trabajando 8 horas diarias. Ya está, eso lo conocen. Y 8 tejedoras pueden destejer 100 chompas en 6 días trabajando. Allá, una cosa son las que tejen, otra cosa son las que destejen. ¿Ya? Este es el dato que yo tengo, lo que me sirve de referencia para las tejedoras. Y acá voy a poner lo que me sirve como referencia para las destejedoras. ¿Ya? Mira, dice, y 8 tejedoras pueden destejer 100 chompas en 6 días trabajando 5 horas diarias. En 6 días trabajando 5 horas diarias. Con un rendimiento del 80%. ¿Sabe que el rendimiento es de ellas? Se pone en su límite. Ahora sí, la pregunta pide determinar con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras en 10 días trabajando 4 horas diarias, para destejer las chompas que harían 10 tejedoras en 20 días. O sea, ellas son las que tejen, ellas son las que destejen. La pregunta viene para ellas. Determinar con qué rendimiento, debajo del primer rendimiento, con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras
en 10 días, trabajando 4 horas diarias, para destejer cuántas chompas, porque ojo, no olvidarte, ¿eh?, que 8 tejedoras con este rendimiento en 6 días destejen 100 chompas. Entonces la pregunta pide ahora, ¿con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras para que en 10 días destejan cuántas chompas? ¿Cuántas chompas? Dice, para destejer las chompas que harían 10 tejedoras en 20 días. Entonces primero debo averiguar cuántas son las chompas que harían 10 tejedoras en 20 días. Porque ese total de chompas lo voy a poner acá, para que ellas las destejan. ¿Y cuántas son las chompas que harían 10 tejedoras en 20 días? Ojo, como referencia, las tejedoras. Yo sé que las tejedoras, en 15 días, 20 tejedoras hacen 120 chompas. Entonces ahora voy a calcular cuántas chompas harían. Las chompas serían 10 tejedoras en 20 días. Trabajando 6 horas diarias. Ya está. Primero calculamos eso. ¿Cuánto sale, Alex? 60. Gracias, Alex. Allá, o sea que 60 chompas tejerían 10 tejedoras en 20 días. Ahora sí, la pregunta tiene sentido. ¿Con qué rendimiento deben trabajar 5 tejedoras para que en 10 días de 4 horas diarias puedan destejer las chompas que tejieron las de acá en 20 días? Pero ellas tejieron 60. Pues acá van a destejer esas 60. Y acá espejo X. ¿Lo tendrías por ahí? Vamos a multiplicar. Porcentaje, porcentaje. A ver, vamos a buscarle algo grande. Acá, 8 por 5, 40. 40. Quinta 1, quinta 16. Acá lo único que nos queda es sacarle cuarta. Cuarta 25. Cuarta 15. Ya está la X sola, parece que ya está. No, acá todavía 25 tiene quinta 3. Quinta 5, x queda con un 5, si sí, no hay más, ¿ya? Entonces nos queda x por 5, 5x, 16 por 6 son 96, por 3 acá, 96, 3 por 6, 16. Ya de frente, allá, x sale 57,6, ya está. ¿Qué cosa es x? No, ahí nomás, la respuesta es ahí nomás, x sale 57,6, porque ya le puse por ciento acá. 56,6, ¿ya? Entonces, pero, ¿esa es la respuesta? Sí. ¿Qué era X? El rendimiento que iban a tener ellas. El rendimiento era X por ciento, es el rendimiento. Por eso, la respuesta sería 57,6%. Y esa es tu respuesta final. Marca tu clave. Por último, ahí está en la clave D. Por último, la vamos con el 28. Dice, 5 pintores demoran 3 días de 4 horas diarias en pintar una pared cuadrada de 10 metros de lado. A ver, anotamos, la toca, 5 pintores, demoran 3 días, de 4 horas diarias, para pintar una pared cuadrada de 10 metros de lado. No te olvides que pintar una pared cuadrada significa trabajar un área. Y como es pared cuadrada de 10 metros de lado, entonces significa área de 10 por 10, ¿sí? 100, déjala ahí nomás 10 por 10, para que simplifique más rápido. Muy bien, esa es la referencia, ¿ya? Ahora, conociendo que 5 pintores en 3 días pueden pintar esa área, ¿ya qué nos piden? La pregunta dice, si 3 pintores emplearon 20 días de 3 horas diarias, cuidadito, vayas a ponerlo acá. No. Lo que te cuento a continuación es un trabajo que se hizo mal al principio. Te están contando como medio asado todavía el que te cuentan. Te dicen, si 3 pintores, anotamos acá, 3 pintores emplearon 20 días de 3 horas diarias para pintar otra pared cuadrada de 15 metros de lado, porque habían empezado a pintarla de blanco en vez de pintarla de azul, que era lo acordado. O sea, te están diciendo que estos 3 pintores se han demorado 20 días para pintar esta pared cuadrada de 15 metros de lado. ¿Por qué se han demorado 20 días? ¿Por qué tanto? Si estos patas en 3 días nomás se han pintado esta pared. ¿Por qué se han demorado tanto? Te dice, si 3 pintores se han demorado 20 días para pintar una pared cuadrada de 15 metros de lado, porque habían empezado a pintarla de blanco en vez de pintarla de azul, que era lo acordado. O sea que estos patas se confundieron y empezaron a pintarlo de blanco. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, y después se dieron cuenta, uy, aguanta, no es blanco, es azul, pucha.
borra, fija, todo, va, de nuevo. Pues al final en 20 días se entregaron, ya señora, acá está su pared. Uy, ¿por qué tantos días? Sí, ves que habíamos empezado a pintarla de blanco en vez de pintarla de azul, que era la bordada. Ah, ya, o sea, por eso han demorado 20, si no hubieran demorado menos. Entonces la pregunta justamente va por ahí, dice, determinar cuántos días lo estuvieron pintando de blanco. O sea, cuántos días estuvieron en el error. Entonces, ¿pero cómo sacar la cuenta? Fácil, pues, estos 20 días es el tiempo total, o sea, estos 20 días es la suma de los días que estuvieron pintándolo de blanco más los días donde ya empezaron a pintarlo de azul, ¿sí o no? Entonces yo quiero hacer acá, nomás, ¿cuántos días estuvieron en el error? Entonces para eso, yo debo calcular, es tan sencillo, ¿eh? Tres pintores, trabajando 3 horas diarias, ¿en cuántos días normalmente debieron haber terminado esta pared de 15 metros de lado cuadrado? ¿En cuántos días normalmente? ¿En 20? No, en menos. 20 es, repito, porque empezaron trabajando con error. Entonces, calculemos realmente cuántos días les hubiera tomado a ellos pintar esa pared cuadrada. Yo sé que va a ser menos de 20. A ver, sácalo. Abajo. Para eso ya tienes como referencia que 5 pintores demoran 3 días para hacer esta área. Entonces, ahora voy a poner, sabiendo eso, entonces, 3 pintores. ¿Cuántos días demorarán para pintar un área de 15 por 15? Lo normal, ¿verdad? ¿No? ¿Trabajando cuánto? Bueno, ¿cuántas horas diarias trabajaron ellos? 3 horas diarias, ¿no? Si 3 pintores emplearon 20 días, 3 horas diarias, o sea, ellos trabajaban 3 horas diarias. Entonces, vamos a calcular esto. ¿Cuántos días normalmente les hubiera tomado pintar esa pared? A ver, X. ¿5 es el X? No va a salir 5, pero vamos a salir 5. Bueno, simplificamos, ¿ya? 3 con 3. Acá ya, quinta, tres, quinta, dos. 2 y 2 son 4, se va con este 4. 3, se va con este 3. 15 equivale a 15. ¿Qué significa eso? Que normalmente, estos 3 pintores, para pintar esa pared, normalmente debían haber terminado en 15 días. Pero que cuenta la historia, dice que estos 3 pintores se demoraron 20 días para pintar esa pared, porque habían empezado a pintarlo de blanco en vez de azul. Ah, entonces, si demoraron 20 días y lo normal es que lo hubieran hecho solo en 15, es porque 5 días han estado trabajando por la pura. O sea, pintándolo del color que no era, de blanco. Los 5 primeros días fueron perdidos, por eso se acumuló y salió 20. ¿Ya? Así que la respuesta final, ¿cuántos días estuvieron en el error? Ahí está, 5 días. Clave E. Muy bien, muchachos, para despedirnos, esperamos seguir, de verdad, porque todavía estamos en plan de recuperación. Para los que están viendo el video, está un poco delicado, un mes exacto de para una neumonía en 15. Cuídense, muchachos, cuídense, de verdad. Estoy buscando las claves de la autoevaluación. A cuidarse. Este virus no distingue sexo, edad. Nada, es mentira eso de que solamente los ancianos, la gente vulnerable, tercera edad, enfermedades crónicas, es mentira. Este te agarra en cualquier momento, no respeta edad, no respeta si tienes alguna enfermedad o no. Y si tú no lo controlas a tiempo, no lo tratas a tiempo, se te complica. Yo estoy en plan de recuperación y en realidad es para descansar una semana más, un par de semanas más. Pero yo sé que ustedes tienen necesidad de las clases. Fácil, de repente por ahí busco otro profesor que pueda continuar con las grabaciones. Y se puede hacer, tenemos variedad. Pero justo este tema, estos métodos, no todos lo conocen. Entonces yo no sé si el profesor que te voy a contratar conoce los métodos. De repente te lo enseño con el método de los signos. Más, menos, ¿sí? Tú eres nuestro alumno. Yo quiero que te ingreses. Tú no vas a representar. Besarios es prácticamente es como mi tercer apellido. Entonces yo quiero que tú ingreses. ¿De qué me sirve poner otro profesor que te va a enseñar métodos antiguos? Que los otros alumnos de otras academias también lo saben. Yo insisto con métodos diferentes. Solo les pido paciencia, si en un momento de repente la clase se suspende. Y yo estaba tranquilo porque RM solo nos falta un tema. Y aritmética, sí, pues nos faltaban 5 temas, ya se acabó en solo uno, quedan 4. No se dan cuenta, yo no entiendo por qué la cubrí, no la comprensión. Es una enfermedad. Otra cosa es que me hubiera ido de vacaciones de repente, para que el alumno presione. ¿Cuándo hacemos la clase de aritmética? Yo no estaba de paseo, yo estaba en cama. He estado mal. Y el celular entraba, creo que cuando estaba recuperando, entré a mirar y
¿Cuándo las clases de aritmética, por favor? El tiempo ya pasa. Muchachos, su ciclo acaba a fines de noviembre. Aritmética solo quedan 4 temas que se hacen en todo agosto. Se acabó. ¿Cuál es el apuro? Tienes septiembre, tienes octubre, tienes noviembre, 3 meses. ¿Para qué, qué? ¿Cuál es el apuro? Paciencia, por favor. Les comento esto porque hoy día prácticamente he debutado nuevamente después de un mes y no he terminado bien. No me siento todavía bien. No da la garganta como para poder la respiración. Quería haberse aguantado. Usted sabe mi video, coronar. Quería haberse aguantado. Entonces, ojalá podamos seguir la próxima semana. Y si no, se buscará la manera de poder cumplir con las clases de otra forma. ¿Ya? Beso, muchachos. Dedito a la clave de su autoevaluación. 1 D de dado, 2 C de casa, 3 B de botella, 4 B de botella y 5 C de casa. Cuídense, muchachos. Y de verdad, no salgan de casa. Cuídense mucho.